Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenidos a este Sanedrín de domingo, como es habitual, Locos de Wall Street, siempre a la misma hora, 8 de la noche. Eh, y hoy tenemos, como siempre, un gran programa. Vamos a empezar, como siempre, dando un repaso a la actualidad de la semana. La vamos a debatir con nuestro tono habitual, con rigurosidad, pero también intentando que sea ameno y para todos los públicos. Eh, hay muchas noticias, ha pasado muchas cosas, hay tambores de que la inflación va a ser más pegajosa. Bueno, vamos a ver ciertas cosas en actualidad. También después va a llegar Edgar con una parte que yo soy sincero, tengo muchas ganas de que me lo cuente. Edgar va a hablar de qué ha aprendido de sus errores de inversión. Vamos a ver qué nos cuenta Edgar y cómo, sobre todo, al final, esto, los errores ya sabéis, o ganas o aprendes, ¿no? Así que vamos a ver qué ha aprendido Edgar. Y como siempre, nuestra parte final. El QA. Chicos, ¿cómo estáis? Che, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Aquí ¿Ready? Dispu eh, sí, dispuesto. Muy bien. Edgar, ahí se ve una guitarra detrás. Nos sí, a es hacer que un solo? Hoy no, hoy, hoy tengo visita en casa y me he tenido que meter en otra habitación y tengo que ir por la habitación de, de, de los trastos, ¿no? <laughs> muy bien, muy bien. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar por compartir el índice. Aquí lo tenéis. Vamos a hablar, como decía, de inflación. Che nos va a explicar una fórmula eh, para que podamos más o menos anticipar cómo se relacionan la inflación y los tipos de interés. Muy atento porque recordaremos que mañana tenemos un programa especial, un webinar especial monográfico de inflación. No todos los días se tienen a dos doctores de la universidad. Eh, hablando rigurosamente de un tema que nos importa a todos, seamos inversores o no, decía que vamos a seguir crisis de Estados Unidos, un tiburón anda suelto, qué será, bueno rincón de locos, mercados, Q&A, yo creo que no me enrollo más porque todos estáis esperando que empecemos el sanedrín de hoy, así que vamos a empezar con la actualidad de la semana, vamos con Checonomics. Pues che, cuando usted quiera. Bueno, pues como sabes que me gusta, Antonio, la frase que no hay nada más práctico que una buena teoría, antes de no empezar frase. con la actualidad, vamos a repasar un poco la teoría ¿no? de la inflación y, y he traído a colación aquí la, la frase de Milton Friedman, la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario, en el sentido de que solo es y puede ser producido. Por un incremento más rápido de la cantidad de dinero que de la producción. ¿De acuerdo? Siempre es un fenómeno monetario. Entonces, vamos a hacer rápidamente un repaso, ¿no? Eh, el tipo de interés. ¿Qué es el tipo de interés? El tipo de interés es el precio del dinero y, eh, como todo precio en una economía, debería ser fijado por la oferta y la demanda, ¿no? Los precios, ya sabemos, son los faros de la economía, lo que nos permiten conectar a toda la sociedad, ¿no? Para que sepamos qué debemos producir, cuánto debemos producir, a qué proceso de producción incorporamos lo, lo, los recursos, etcétera, etcétera, porque son los precios los que nos iluminan. Bueno, pues el precio del dinero, el tipo de interés, es otro precio. Y como tal... Pues en principio debería ser fijado pues por la oferta y por la demanda. Es decir, que hay mucha gente que quiere ahorrar, pues el precio del dinero bajará porque hay mucho dinero ahorrado, ¿no? Entonces el precio del dinero bajará. Que hay mucha gente que quiere invertir y por lo tanto necesita di dinero y quiere tirar de la gente que ha ahorrado. Pues en principio el precio del dinero subirá y el tipo de interés subirá. Ese es el proceso como si estuviéramos hablando de la leche o estuviéramos hablando de cualquier otro producto. Cantidad ofertada, cantidad producida, precio, etc. ¿Qué ocurre? Os presento al precio más comunista de, de toda nuestra economía. ¿Por qué? Porque hemos decidido que ese precio no sea libre, que ese precio no esté fijado por el mercado y que esté fijado por los bancos centrales. ¿vale? Que esté fijado por los bancos centrales. Los bancos centrales que los hemos dotado de independencia. ¿Para qué? Para que en teoría no dependan de los gobiernos y puedan tomar decisiones pues, lo más ascéticas posible. ¿Vale? Pero, pero, ¿qué ocurre? Que, bueno, primero, la independencia es relativa y, segundo, ya sabemos, pues, la imposibilidad ¿no? de fijar precios por parte ni del mejor ordenador del mundo ni las mejores mentes ni nadie puede fijar un precio porque eso a eso se dedica el mercado, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es derivando esa, esa tarea a los bancos centrales para que ellos pongan el tipo de interés que se supone que se supone que va a ser mejor para la economía, ¿vale? Entonces, hay un economista Taylor que al final se dio cuenta que, bueno, había una formulita muy sencilla para fijar los tipos de interés que venían funcionando los bancos centrales para ponerla, que es esta fórmula de Taylor. Esta fórmula de Taylor, que bueno, este es el tipo de interés R y R estrella es el, el de, el, digamos, el, el de equilibrio, ¿no? El tipo de interés de equilibrio al que queremos llegar. Bueno, pues ese, ese tipo de interés va a tener un componente positivo, que es la diferencia entre pi y menos pi, pi es la inflación, digamos, esperada, perdón, la, la inflación que queremos, ¿no? En este caso normalmente suele ser el 2%, y pi es la inflación que tenemos. De tal manera que, ¿qué? Que si la inflación está por encima del objetivo del 2%, subimos el tipo de interés. ¿Vale? Y aquí igual, con la renta... Es lo mismo, ¿no? La renta que tenemos menos, vamos a hablar de PIB, menos el PIB, esa estrella es el PIB tendencial, es el PIB que se calcula al que llegaríamos si tuviéramos equilibrio, ¿no? Entonces, si nos estamos pasando también del PIB tendencial, pues también se incrementa el tipo de interés. Es decir, que los tipos de interés, tanto las subidas como las bajadas, tienen dos componentes la componente de, de la de, desviación de la inflación y la componente de la desviación del PIB, vale. Bueno, pues este, esta fórmula que es muy sencillita, vale, porque son dos es una suma ponderada de dos desviaciones. Pues en Estados Unidos en la Reserva Federal eh, se ha demostrado que ese alfa y ese beta que son las ponderaciones de estas desviaciones, cada una tiene una ponderación. En suma, tienen que valer uno, pues se ha comprobado que es el 0,5, es decir, 50% de importancia a la inflación, 50% de, inf de importancia a la desviación del PIB tendencial. Vale, eso tiene su sentido, tiene su lógica, porque la Reserva Federal tiene como objetivo no solamente controlar la inflación, sino también el que haya un crecimiento y que haya empleo. Vale, por lo tanto, el en. En la Reserva Federal es del 0,505, mientras que en Europa está más volcada hacia la inflación, que también tiene su sentido, porque en Europa el, el Banco Central Europeo, en teoría, solo se dedica al control de la inflación. ¿Vale? Pero a lo que iba, fijaros, mmm, primero, el precio tendría que ser fijado por el mercado. No lo fija el mercado, lo van a fijar los bancos centrales, en principio y en teoría, con unos modelos econométricos súper complicados y tal. Pero al final una fórmula tan sencillita como la fórmula de taylor nos determina cuál sería el tipo de interés de equilibrio y esta formulita de equilibrio pues la ha venido utilizando la reserva federal y el banco central europeo a lo largo de la historia pues de una forma relativamente sencilla y sustituyendo pues a, a ese teórico conocimiento profundo de la economía para conocer eh, cuál sería el tipo de interés de de, de. Y entonces os traigo la, lo que ha pasado hasta el, hasta el 2007 ¿no? para, para comparar un poco lo que nos diría la fórmula de Taylor, la regla de Taylor, y lo que nos dice eh, lo, que, lo, lo que han sido los tipos de interés de la Reserva Federal y veis cómo se acerca muchísimo. Es decir, prácticamente la regla de Taylor lo clava. Pero curiosamente a partir del 2000 con la crisis de las .com la regla de Taylor sugiere tipos de interés más elevados y los políticos en una decisión que ya hemos dicho que tendría que ser del mercado a b que tendría que ser adoptada de una forma científica independient independientemente de la política pues c al final termina la política interviniendo en una regla tan sencilla como esta y como veis, por siete u ocho años se mantiene la, los tipos de interés por debajo de lo que dice la regla de Taylor, que es tan sencilla como lo, que, como lo que hemos visto antes, ¿no? ¿Y qué produjo? Pues produjo la Gran Depresión que tuvimos, o la gran recesión, mejor dicho, que tuvimos, y que es la mayor que hemos tenido desde el 1929. ¿eh? Entonces, ojo, que si hubiéramos seguido eh, y no hubiéramos querido jugar con los tipos de interés más de la cuenta y menos politizado y, 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 más, y más politizado de la cuenta, pues nos podríamos haber ahorrado esa gran recesión o al menos que hubiera sido pues, una recesión como otra más de la economía. ¿vale? Esto es lo que os quería contar de la regla de Taylor. A mí me parece muy interesante, sobre todo el proceso ese de, de economía pura, política Independencia de los bancos centrales y al final la política puede con ellos, ahora mismo está pudiendo, ¿vale? Está pudiendo, no, no ya vía tipos de interés, sino vía gasto público, ¿de acuerdo? En la lucha contra la inflación y, y eso no ha producido una recesión muy importante y, y puede que se repita la historia. ¿no? Y ya para, para enlazarlo un poco con la actualidad, pues fijaros lo que estos chamizos reflejaban en una gráfica del de la M3 europea, de la zona euro. La M3 es una forma de, de, de medir la cantidad de dinero en la que se incluyen ya los depósitos, incluso no, no solo los depósitos a corto, ¿vale? La, la M0 sería el dinero, la M1 sería el dinero más los depósitos a la vista, la cuenta corriente, etcétera, lo que está disponible. Después la M2 con los depósitos a corto plazo, porque aquí ya se meten todos los depósitos. El M3 y, y, se ha, y se ha despeñado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto en principio, si seguimos la regla, si seguimos, seguimos la regla, eh, pues si es un fenómeno monetario, pues esto indica recesión, ¿vale? Porque, o, in, o indica deflación, ¿no? Que los tipos de interés, los precios, perdón, van, van a bajar. Aunque aquí hay explicaciones para que esta M3 haya, haya disminuido tanto, ¿no? ¿Deflación, la... Che? ¿Perdón? ¿Deflación? Deflación, eh, eh, recesión o deflación, o. Claro, el, el, el problema va a ser la estanflación, es que sigan subiendo sí, los claro. precios, que sigan subiendo los precios y que la actividad económica caiga, ¿no? Que es lo que podría apuntar. ¿no? ¿Y, ¿Y qué ha pasado en España? Pues en España, pues fijaros que la, el INE nos da nuestra nota de prensa habitual. Hemos visto cómo se ha disparado la inflación general, otra vez al 3,5. Ahora, ahora sí se acuerdan de, del efecto base. Cuando el efecto base beneficiaba, no se acordaban de él. Ahora que perjudica, sí se acuerdan. Esto es curioso. Y cómo se va suavizando, pero muy lentamente, la subyacente. Pero además, la subyacente, si os dais cuenta, como no puede ser de otra manera, la subyacente al final refleja... Los incrementos de precio de, de general de la economía ¿no? al final es una curva, como veis, mucho más suavizada. De hecho, estaba por debajo y ahora está por encima cuando con la caída de, de la inflación, pero mmm, estos repuntes últimos de la general, pues nos apuntan, o al menos, yo entiendo que nos van a apuntar que la subyacente, lejos de minorarse, va a seguir creciendo. ¿eh? Va a seguir creciendo. La energía, ya lo dijimos, la energía, los trucos que ha utilizado el gobierno para bajar los precios, que ahora, con el toque de atención de Europa, que van a tener que retirar las ayudas, lo vamos a tener que quitar. Y entonces va a ser un efecto base doble: el efecto base estadístico y el efecto base de quitar todas las ayudas que nos permitieron rebajar la inflación meses atrás. ¿no? Pero siempre me gusta. Eh, ver las, los gráficos en perspectiva. ¿eh? Y entonces fíjate cómo aquí nos da una impresión ¿verdad? de la inflación, pero si vemos esta, que es desde el año 2000, la impresión es muy distinta, o al menos a mí me lo parece. ¿eh? Aquí la he cogido del país, me, me gusta este gráfico. Y fijaros que la subyacente, que repito, es la importante, la otra es mucho más voluble, mucho más eh, dependiente de valores como, bueno, por pues los alimentos ¿no? y la energía, la subyacente está más alta que nunca en, los, en las últimas dos décadas, pero, pero con diferencia, ¿no? Y estamos estableciendo en unos tipos de interés que están doblando, doblando o, o van a doblar, en la general van a doblar al objetivo del 2% europeo, ¿eh? que, que, que esa es otra, ¿no? Fijar el 2%, bueno. Lo damos por, por bueno, pues vamos a duplicarlo. Y la subyacente estamos triplicando. ¿eh? La subyacente estamos triplicando. Y si te das cuenta, desde el año 2000, ese nivel no lo habíamos cogido la subyacente, pero con gran, con gran diferencia. Y esto uh -huh. es todo. Bueno, pues seguimos avanzando un poco, ¿vale? No nos vamos a salir mucho del tema macro. Eh, aquí yo pongo un, un tuit de, de Diego Puertas de Bloomberg donde dice que el 80% de los estadounidenses se han quedado sin ahorro adicional. No sé si Edgar lo comentó en el Sanedrín pasado o, o en el otro. Eh, pongo ir titular a una nómina de la indigencia, ¿no? Es que eh, vemos ese gráfico como ya prácticamente eh, están eh, con una con un efecto riqueza. Producido por el aumento del valor de sus propiedades, como Edgar explicó, etcétera, etcétera, pero lo que es el ahorro está a pique de un repique, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, eh, porque esto puede, puede traer otra, otra crisis o puede ser otro indicio de que podemos tener una, una recesión, ¿no? Desde luego, ese ahorro que se había generado mucho en el tema de la pandemia, ya sabemos los famosos cheques, etcétera, etcétera, pues ahora está, está casi, casi languideciendo. También, eh, dentro de ya salimos un poco de la parte macro, yo eh, vamos a dar paso ya a la parte de Edgar, pero comentar que un tiburón anda suelto. Oye, Bill Ackman, ya sabéis que tenía su famosa SPAR, que no le dieron el permiso, que sí. Bueno, pues ya tiene el permiso de la SEC. Y además, este hombre que, que, que a mí me hace, a mí me hace gracia porque, porque tiene un toque chulesco. Eh, dice, oye, llamadme, que ya que ya está preparado para un deal, ¿no? Ya está todo el mundo pendiente a ver eh, ¿dónde, dónde pone Bill Ackman. Se ha hablado de muchas empresas, ¿eh? Se ha hablado, además, que este, este señor recauda una cantidad importante, ¿eh? Que no es que vaya, pues si hace un deal, puede hacer un deal de un monstruo. No sé, Edgar, ¿tú qué piensas de Bill Ackman? ¿Dónde lo tienes tú en tu imaginario de inversor? ¿Te gusta? ¿No? A mí me gusta bastante Bill Ackman. Y además, es que es un inversor que es muy versátil. O sea, no es el típico inversor que... Eh, solo invierte en un tipo de empresas o solo hace un tipo de deals no es un inversor súper versátil súper versátil eh, tiene una grandísima posición en real estate tiene eh, eh, empresas se pone corto de la bolsa se pone corto de los bonos ahora está corto de los bonos o sea, es un inversor versátil lo que para mí es ser un inversor no un inversor para mí no es cojo las empresas que se suponen que son todas de calidad invierto en ellas a esperar a ver qué pasa no eso no no me parece que sea la definición de, de ser inversor, sino veo busco todas las oportunidades que hay y me, y me importan cominos si la filosofía que tenía yo el año pasado aplica a esta inversión o no no es versátil es un inversor versátil y se notan sus rendimientos o sea Bill Ackman es de las personas más ricas del mundo a pesar de su relativa juventud no es, es una persona que, que me gusta y, y lo de las Spark o sea es que las Spark y, y, y las Spac no, todo esto que ha sido un burbujón ¿vale? anteriormente tiene muchísimo sentido. O sea, ese vehículo de levantar, levantar capital que cotice en bolsa de forma barato para que una persona busque a una empresa que no cotiza y entonces se intercambian unas acciones por otras y esa empresa automáticamente pasa a, a cotizar en bolsa. Primero, que es un proceso mucho más barato que la clásica IPO. Es mucho más barato ese proceso ¿no? porque es mucho más fácil. Eh, sacar a cotizar un vehículo que está vacío, solo tiene caja, eh, que sacar a cotizar una empresa, ¿no? Y después esa, esa caja vacía compra otra, es automáticamente cotiza, ¿no? Y es, y, es, y es muy bueno. Y además que no solo está adquiriendo la empresa y su equipo directivo que quiere cotizar en bolsa, sino además que tienes a Bill, un tipo como Bill Angman y sus inversores, que no solo, no solo es Bill Angman, es que es Bill Angman y quien está detrás de él. Que te pueden aportar muchísimo en un consejo de dirección o que te pueden aportar muchísimo en, 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 en hacer la, la empresa que vaya viendo. ¿no? Entonces, esa estructura de las SPAC, que se creó medio burbuja y hubo una euforia por ellos y, y, y la mayoría han funcionado mal, la estructura tiene muchísimo sentido si se hace bien. Y se lleva haciendo much, mucho tiempo en el mercado privado, en el private equity, eh, con una figura que se llama Search Fan. Un Search Fan es simplemente un searcher, que es, normalmente es un graduado de MBA. Sobre sus 30 años, que se compra su puesto de trabajo. ¿Cómo es eso? Levanta capital de inversores, busca una empresa, una sola, la compra y se queda el de, el searcher, se queda de, de directivo, con el objetivo de hacer crecer la empresa y a los pocos años venderla. Y también tiene un sistema de incentivos. O sea, no solo está consiguiendo su puesto de, de CEO de esa empresa, sino que si, se, si, si el fondo, si el search fund consigue cierto nivel de rentabilidad, a partir de ahí, por encima, se le da un porcentaje que suele estar en el 20-25%, ¿no? Por lo tanto, los mejores eh, eh, graduados de MBA con experiencia y demás, pues les encanta esta oportunidad porque es una oportunidad de, 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 pues eso, primero de quedarse como directivo de una empresa que la buscan ellos y después de hacerse ricos si lo hacen bien, ¿no? Entonces, es, es un sistema que lleva mucho tiempo. De hecho, yo a la, a la gente le animo que busque información sobre el Search Fund en Estados Unidos, hay muchísimos, y España, curiosamente, dentro de Europa, es un país en el que. Ha triunfado también muchísimo esto. Y de hecho, IS, la escuela de negocios IS es básicamente el cultivo de, de estos searches. Envíéis del IS que se montan un search. De, de hecho, el IS tiene un departamento para search fan muy bueno y tiene muchos estudios. O sea, os animo que, que busquéis esta, esta, esta figura y además que se levanta capital. O sea, es decir, eh, nosotros como inversores podemos acceder a. a a ese tipo de, 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 de inversiones. ¿no? Normalmente los tickets son relativamente altos, es decir, para invertir normalmente, eh, yo creo 000, que el, ¿no? 100. unos 50.000, mil, 25 o mil es lo más pequeño que he visto, ¿no? eh, y tienes el capital bloqueado a lo mejor por 10 años, ¿vale? Pero si miráis el track record de estas estructuras, pues han superado el mercado por mucho, por mucho, 15, 20, 25% de media, dependiendo de dónde es. De, eh, en España, de hecho, creo que la media es más alta que que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es que hay muchos y hay mucha competencia, ¿no? Eh, no, no tanto como en Europa. Y, y eso, y es curioso, ¿no? Que, que España en ese sentido está, por la última vez que lo vi, estaba por delante de Europa, de, en general, ¿no? De, de, esta, de la utilización de estas figuras. Uh -huh. Bueno, Edgar, antes que pasemos... Al rincón de locos, a tu sección. Oye, eh, eh, hemos visto la inflación, el tema de, de, del mercado americano, la subyacente, etcétera, etcétera. Me gustaría preguntarte, como siempre, ¿no? tu punto de vista: eh, ¿se si ha cambiado algo? Estas semanas estamos escuchando alguna voz, eh, como por ahí de JP Morgan, que no ve tan lejos los tipos al 7%. ¿Cómo lo ves todo? A ver, es que si los tipos de interés ahora. Decimos que están altos, si lo miras desde una perspectiva histórica, están en la media. Están en la media. Por lo tanto, si hay un repunte de la inflación, que no sé si va a pasar, eh, deberían, deberían, volver, deberían subir todavía más. Lo que está pasando ahora es que se ha cambiado en las últimas semanas, se han cambiado las expectativas. Primero, del, del punto máximo tipos de interés, ¿vale? Que ha subido. Y la velocidad de bajada. Los, los futuros estaban estaban reflejando que se esperaba una bajada de tipos de interés de un punto porcentual el año que viene, en 2024, y ahora ya ha bajado a 0,75. Y, y, y previsiblemente podríamos esperar que las expectativas vuelvan a cambiar, ¿vale? porque solo se espera una subida de tipos de interés este año de 0,25 y una bajada de 0,75 el año que viene. ¿Podría cambiar esas expectativas a una subida, o sea, dos subidas de, de 25 puntos? y que el año que viene no baje en 75, que baje en 0,50 o que no bajen. Si esas expectativas cambian, eso afecta a todo. ¿Vale? recordar que creo que fue el saneamiento pasado o el anterior, donde hablábamos de la, de la teoría de las expectativas racionales, y es que si esperamos que algo pase en el futuro, los efectos se notan ahora. Si el mercado espera que los tipos de interés suban más o se mantengan más tiempo altos, los efectos sobre la bolsa, que es lo que comentaba, ¿no? de que si suben los tipos de interés, eh, las empresas que tienen flujos de caja en el futuro, Bajarán de precio, pues eso se produciría ahora. ¿vale? Por eso las, siempre decimos que las bolsas adelantan, ¿no? no es que las bolsas adelantan, las bolsas aplican expectativas al presente. Y cualquier cambio de expectativa es lo que hace que en la bolsa en general suba o baje. ¿vale? O sea, no, no en, en el corto plazo no hay tanto fundamento en, a nivel agregado de, de, del mercado. Por ejemplo, China, todo el mundo dice que las empresas chinas están baratas, ya, pero el sentimiento está mal. Por lo tanto, las bolsas chinas funcionan mal. Es, es una cuestión de sentimientos. Esto no se quiere decir que el inversor tenga que guiarse por los sentimientos o intentar adivinar los sentimientos del mercado. No, simplemente hay que entender las, las expectativas que hay reflejadas en los precios actuales y hay que ver cómo cambiarían esos precios actuales si cambiaran las expectativas. Eso también es una forma de, de construirte tú escenarios mentales y, y, y ver bueno, qué pasaría así, qué pasaría así, qué pasaría así. ¿no? Y, y poder tener pues, ese control de. de de riesgo dentro de, de tus inversiones y una cosa que quería comentar sobre los tipos de interés y es que esto fíjate esto que voy a decir yo, yo, vamos daría hasta para una tesis eh, de, de, del doctorado ya o sea, el problema de los tipos de interés ya no es solo que se manipulen vale sino que no existe aunque dejáramos al mercado funcionar libremente vale que es lo que che y yo abogamos no existiría un tipo de interés de mercado no existiría hay un problema que se llama precios relativos ¿Qué significan los precios relativos? Pues que no hay un tipo de interés de mercado. Para un tipo de industria, un tipo de empresa habrá un tipo de interés, para, un tipo, para otro tipo de industria, otro tipo de empresa en otro país habrá otro tipo de interés. Entonces habrá muchos tipos de interés. ¿Qué es lo que pasa cuando el, cuando el Banco Central manipula la base? Porque claro, a una empresa se le presta dinero tomando como referencia la base más un diferencial por su riesgo país, más un diferencial por su riesgo intrínseco de, de la empresa. Pa, 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 pa. O sea, se, se le van sumando diferenciales. ¿Vale? Cuando, el, el, cuando el Banco Central manipula la base, eso distorsiona el mercado entero, que es lo que comentábamos también, creo que en el Sanedrín pasado, cuando decían: mira, se ha invertido tanto en renovables simplemente porque los tipos de interés estaban artificialmente bajos. Punto. Y porque había exceso de liquidez. Es, esa es la razón. No se hubiera invertido. O sea, se han invertido 3 trillones para, para cambiar el grid. El grid es, o sea, de, de todas las fuentes de, de generación de energía, el porcentaje de cada una. Ha cambiado el grid en un 1%, 3 trillones tirados a la basura. ¿no? ¿Y eso por qué? Bajos tipos de interés. Ahora, tipos de interés altos, las empresas de energías renovables quebrando. ¿no? El otro día vi una imagen en, en, en el Twitter de, de nuestro amigo Tatín que me, me pareció súper graciosa. Creo que era Tim Cook, el de, el, de, el de Apple, en Dinamarca visitando sus placas solares. En Dinamarca. <laughs> es, es una excelente idea eso de poner placas solares donde no hace sol. O sea. Para, para que veáis para que veáis Lo que no, el dinero es, gratis ¿eh? o sea eso solo se explica y eso solo se explica con, con tipo de interés bajo ¿no? entonces el tipo de interés afecta a los precios relativos y dentro de las financiaciones vale entonces por ejemplo o sea hay, hay un problema también que eso entraría dentro de esa tesis doctoral que algún día me gustaría hacer que es tú tienes, eh, tú tienes tiempo libre de hacerla Edgar tengo tiempo de sobra. Dormir está ¿eh? Tengo <laughs> sí, 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 sí. Che, eh. Che, che iba a ser mi director de tesis, pero no, no nunca salió de eso. Eh, el, la cosa es que, fijaros, por ejemplo, en una industria como el shipping, ¿vale? Eh, no, la teoría económica nos dice que los tipos de interés provocan los ciclos, ¿no? Cuando hay tipos de interés artificialmente bajos, expansión crediticia, inflación, suben los tipos, crisis, ¿vale? Esta es la teoría austriaca del ciclo económico. Ok, pero si nos fijamos en una industria concreta, yo la del shipping es la que más controlo. Da igual, da igual dónde estén los tipos de interés. Que como es una industria que no está correlacionada con la economía en general, porque cuando, pueden tener booms cuando la economía va mal y al revés, da igual el tipo de interés que haya, que se siguen produciendo esos ciclos. Se siguen produciendo esos ciclos. ¿Y cuál es el problema? El problema es de información. O sea, nunca habrá un tipo de interés del mercado. ¿Y por qué digo que es un problema de información? Porque eh, la industria del shipping, como cualquier industria cíclica, entra en crisis porque hay sobreoferta. Es decir, la gente ordena más barcos de los que debería. ¿Y eso por qué pasa? Porque los bancos les financian. Pero el banco, el Deutsche Bank, si financia a Scorpio Tankers, no sabe si, el, si Barclays, el otro banco, está financiando la compra de barcos a Oceanis. Entonces, como falta esa información, no, ha, no se cruza la información, los bancos, a pesar, independientemente del tipo de interés que haya, expanden el crédito y provocan su propia destrucción. Es decir, provocan que haya sobreoferta en ese mercado, porque no hay información. Y aquí algún socialista listo diría, bueno, eso se arregla con un solo banco. ¿no? Si hay solo un banco, ese tiene toda la información. No, 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 no funciona así. ¿No? No, no hay una máquina, una sola persona o un comité que sea capaz de, de dirigir esto. Entonces, ciclos va a haber siempre, siempre va a haber ciclos, independientemente de si tenemos el control monetario o lo tienen las autoridades o no lo tienen. Eh, si el mercado tiene el control, los ciclos son más estables. Eso lo vimos en la época del patrón oro. Si, si os vais 200, 300 años antes, las crisis eran mucho más ligeras y con mucha menos inflación. De hecho, el poder adquisitivo de la moneda crecía constantemente. Eh, el mejor ejemplo es Inglaterra. Inglaterra estuvo 140 años aumentando el poder adquisitivo de su moneda, es decir, con deflación, en la época que más progresaron, que la, la revolución industrial. ¿no? Entonces, pero aún así había, había ciclos. Había ciclos cuáles? Productivos. eso no se pueden evitar, que es lo que he contado yo con, con, con el ejemplo del shipping. Lo que sí que se puede evitar son los de ciclos monetarios. Los ciclos monetarios son, es, estos son los provocados por el gobierno y por los bancos centrales. La crisis de 2007... No fue de la subprime, la subprime es una consecuencia de la crisis. ¿La crisis cuál fue? La increíble expansión monetaria y de, y de expansión de riesgos que se produjo en la economía como consecuencia de lo que ha contado Che, que los tipos de interés estuvieron demasiado bajos. ¿Y por qué estuvieron demasiado bajos? Por una decisión política. Viene el atentado de las Torres Gemelas y lo que, y lo que, eh, y lo que busca eh, el Estado es poder ampliar su déficit de guerra. ¿Cómo? Bajando los tipos de interés. Punto. El, el, el origen de la, de la crisis de 2007-2008 está en 2001, no está en la subprime. La subprime es una consecuencia, no es la causa. Y igual si ahora entramos en crisis, eh, eh, el, el elemento que haga que sea eso, la deuda pública o cualquier otro de los riesgos que hay ahora, eso no, será la eso no será la causa, eso será la consecuencia de todo lo que hemos hecho durante el COVID, que estamos sufriendo ahora. Primero, cierre radical de la economía y después, para abrirla, Multiplico la masa, la masa monetaria a ver si así eh, 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 recuperamos la economía, ¿no? Pues la crisis que venga, cuando venga, si es que viene, la consecuencia eh, será, eh, será los efectos que veamos entonces. Pero la causa está en, en 2020-2021. ¿vale? Y ya me he enrollado demasiado. Antonio, ¿me dejas hablar demasiado? No, yo... Se lo has puesto fácil a mañana, para mañana Chea en el webinar, ¿eh? Che, te la, ha puesto, te la ha puesto Edgar el listón alto, ¿eh? Ha hecho una mini tesis doctoral de las crisis, de la inflación monetaria. Bueno, os la ha puesto José Luis a ti votando, ¿eh? <risa> <risa> Están boteados. <laughs> que digo que a ver si encuentras el hueco. <laughs> a, ver, a ver si te encuentras el hueco. Yo, ver, yo siempre digo que dormir está sobrevalorado. Bueno, vamos a darle un respiro a Edgar, un minuto, prometo que va a ser un minuto y empieza su parte, vamos a hacer un repaso rápido de lo que pasa en el ecosistema locos de Wall Street, recordar, el 9 de octubre empieza ya la cuarta edición del curso de fundamento y opciones. La clase se está llenando. Eh, después hay muchos lloros por correo, tenerlo en cuenta, ¿vale? Ya sabéis las novedades que tiene. Vamos a trabajar muy práctico conectando la API de, 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 de Interactive Broker con Excel. Bueno, vamos a hacer siempre novedades, ¿vale? Tenerlo en cuenta. También recordamos... Eh, simplemente por estar registrado, aunque no hayáis hecho ningún curso, etc, etc. Solamente, registrando en vuestra página web, vais a recibir los lunes una newsletter de locos, una newsletter que va a ir creciendo, una newsletter donde ahí vais a tener condensado todo lo que ha pasado en la semana en las muchas actividades que tenemos. Siempre nos decía, Antonio, joder, ¿cómo os da la vida? Bueno, pues, pues ahí tenéis para no quedaros sin saber nada de lo que hemos hecho. Muy fácil, os registráis en la página web y no tenéis que hacer nada más y la empezaréis a recibir en vuestro correo los lunes por la mañana. Esta semana hemos tenido el, el, el episodio número 2 del diccionario de inversión en bolsa. Muchos de vosotros estáis en distintas fases del conocimiento bursátil. Muchos nos decís, joder, Antonio, quiero ir aprendiendo y tal. Bueno, pues tenemos aquí un recurso gratuito que Che está construyendo poco a poco de eh, concepto a concepto, concepto que seguro que habéis escuchado y a lo mejor no lo han explicado. En este caso, oye, ¿cómo se forma la cotización? Apple cotiza 150 vale, pero eso cómo se forma. Bueno, che os lo explica poquito a poco. Como decíamos, JP Morgan ya está hablando de tipos al 7. Es decir, oye, es un escenario. Yo entiendo que es un escenario difícil, pero ya no se descarta. Vale, entonces, todo esto viene provocado por la inflación, que es un fenómeno monetario que nos preguntamos aquí si ha venido para quedarse. Muy interesante. La charla de mañana en directo. Los que acudan en directo tendréis ocasión de preguntarle a Che José Luis Torres. Al final, Che, como decía aquel, lo tenemos tan visto que muchas veces no nos damos cuenta de que vais a tener a dos doctores universitarios hablando con rigurosidad. El otro día hablaba con un, con un seguidor y decía: Oye, es que al final. Nuestro nombre puede parecer que, que, que el que no nos conozca no tratamos los temas con rigurosidad, y vosotros que estáis aquí viendo ya sabéis que nada más lejos de la realidad. Nosotros no nos gustan las cuñadeces. Si tratamos un tema, nos gusta tener a expertos hablando de ese tema. Vamos a tener, como decía, dos doctores universitarios en economía hablando precisamente de la inflación. José Luis Torres, además, fichajazo. Muy atento, mañana a las seis. Os he puesto el enlace en los comentarios y lo tendréis en la descripción del vídeo, ¿vale? Eh, la comunidad sigue creciendo. Javi, nuestro amigo Javi, Sargento Hadway, Javier Chico, profe del curso de materias primas, eh, grabó el otro día conmigo un análisis de una compañía. Oye, eh, la verdad es que enseñó su modelo, pinta muy bien: El Dorado Gol. Aquí hicimos un, un juego con la película El Dorado. Eh, me encanta el movimiento que está teniendo el Discord, el grupo privado de materias primas, donde muchos de vosotros, que algunos estoy viendo por el chat, estáis constantemente hablando de acciones con Javi, analizando. Estamos creando ahí un grupo de trabajo muy, muy chulo. Lo mismo, os damos la oportunidad de este programa, que me gustó mucho liberarlo un día o dos para que lo, que, que lo veáis todos y veáis lo que se aprende cuando, cuando uno eh, entiende cómo analizar empresas mineras. Y ya... Sí que sí, me callo, vamos con la parte de Edgar. ¿Has respirado Edgar? ¿Has tomado agua? Venga, pues vamos allá, vamos, vamos allá, mercados financieros. Bueno, pues vamos a ello, eh, mercados financieros. Os pues traigo hoy, pues hoy os traigo una sección de errores de inversión. ¿Y qué podemos aprender de ello? Y vamos a ver el caso Unfi ¿no? Que ha sido mi error de inversión eh, más eh, reciente, ¿no? ¿Y qué cosas tenemos que entender o qué cosas, pues, podemos destacar de este error de inversión, ¿vale? De una empresa que he hablado mucho de, de, de ella, ¿no? He puesto todos los puntos que se me han ocurrido, pero seguramente me habré dejado algunos. Así que si alguno eh, tiene comentarios, que los ponga por el chat y lo comentamos eh, todo. Entonces, primero. Empresa con mucho apalancamiento operativo. Es un riesgo y una oportunidad. Después hablaré más sobre el apalancamiento operativo y el segundo punto que es el apalancamiento financiero, que es un riesgo y una oportunidad. Pero como introducción, el, riesgo, eh, eh, el, el apalancamiento operativo y financiero, ¿vale? Es una de las características que a mí más me gusta jugar en ellas. ¿Vale? Es de lo que más me gusta. ¿Por qué? Porque los rendimientos pueden ser explosivos. ¿Qué pasa con rendimientos que pueden ser explosivos? Que vienen acarreados. Con, o sea, vienen acompañados con riesgos que pueden ser explosivos, ¿no? Y aquí eh, lo importante y, el, y lo que me gustaría que la gente aprendiera de, de este tipo de situaciones, que son un poco binarias, o gano mucho o pierdo, es tener siempre el gatillo bien apretado. Ya sabéis, yo, yo lo comenté aquí antes de los resultados de este trimestre, no, del anterior trimestre, antes de esos resultados, yo ya comenté que me había salido, ¿por qué? Porque había visto. Cosas que no que no me gustaban y cortas eh, directamente y no cortas porque el precio vaya subiendo, vaya bajando. Los fundamentales no cambian por el precio. ¿Vale? No, no cambian. Lo que cambian es ante un cambio de fundamentales: ¿incrementas o disminuyes si hay variaciones de precio? Y en ese caso, ya os lo comenté por aquí por Discord, yo ya me había, me había salido, ¿no? Pero eh, una de las cosas, y lo explicaré después con un ejemplo de Excel, que hizo que esta. Eh, pues es que esta eh, tesis funcionaba mal es el, ex, el altísimo apalancamiento operativo que tuvieron, que tienen, ¿vale? Que tiene la empresa y con una variación pequeñita en los fundamentales, puff, eh, se cae, ¿no? Y el apalancamiento financiero también era una empresa endeudada que para mí no era, m, m, eh, no era un problema porque eh, eres consciente de esos riesgos y juegas con ellos, ¿no? Después, tercer punto, se benefició de la inflación. Eso es algo que, se, que, que supimos ver. Hay inflación, esta empresa se va a beneficiar. Porque lo que, eh, lo que hace es, tiene unos ingresos extras por procurement. Es decir, vende a un precio y compra a otro porque hay inflación. Y por, como tiene un ciclo de, eh, de conversión de caja muy largo, ¿vale? Entonces, es capaz de adelantar esa inflación. Entonces, ganan. ¿Qué es lo que pasa? La desinflación les perjudica, ¿vale? O por lo menos les deja neutros. Desinflación, no estoy hablando de deflación porque no ha habido. Después pondré un gráfico, ¿no? Pero eh, sí... La inflación les beneficia, la desinflación les deja como mínimo neutros, pero han demostrado que no, que les dejan mal. Entonces, eh, no era que cuando había inflación se beneficiaran de ella, sino que cuando hubo inflación se escondieron los problemas gracias a ello. No sé si se entiende eh, lo que estoy intentando explicar, ¿no? Es decir, no es que se beneficiaran con la inflación, sino que la inflación escondía los problemas que yo, particularmente, no fui capaz de ver. ¿Vale? Que sí si hice bien el buen análisis de PPR Q en los ingresos. ¿Vale? El análisis de P por Q por los ingresos no, no ha cambiado. ¿Qué es el análisis P por Q? Que los ingresos es igual a precio por cantidad. Y eso lo tenía bien hecho. ¿Dónde fallé? Mal análisis en el P por Q en los costes variables. ¿vale? Es decir, tú cuando llegas al margen de contribución o margen bruto, no, no es exactamente el margen bruto, el margen de contribución, pero porque el margen de contribución es ingresos menos costes variables. vale. Y el, el margen bruto puede, eh, puede no tener todos los costes variables. Puede haber costes variables dentro de, de los costes operativos, ¿no? Pero bueno, el margen de contribución, esos costes variables, también hay que analizar el P por Q. Es decir, ¿qué pasa si sube la inflación? ¿Qué pasa si baja la inflación? ¿Qué pasa con la cantidad? Ese análisis no lo tenía bien hecho, porque si lo hubiera hecho bien, me hubiera dado cuenta de que, ok, en la inflación se han beneficiado, eh, eh, yo me salí, ya sabéis, lo comenté por aquí, a 46, después bajó mucho y ahí volví a invertir y ese fue el error, volver a invertir. ¿vale? Ese fue el error, volver a invertir pensando que no había nada malo y una de las cosas que no supe ver es esa, esos costes variables ese, p, ese análisis p por q ese análisis p, precio por cantidad no supe hacerlo no lo hice vale después siguiente punto el lifo ya lo he comentado muchas veces el lifo es last in first out es un sistema contable de reconocimiento de inventario simplemente contable vale cuando eh, este lifo les perjudicaba yo supe ver que el mercado no lo estaba teniendo en cuenta. Es decir, les perjudicaba contablemente, pero no en la generación de caja. Por lo tanto, generaba más caja de la que aparecía en la contabilidad. Y eso creo que el mercado no fue capaz de, de verlo hasta más adelante, cuando la empresa subió. ¿os acordáis? Nosotros empezamos a comentar un FIQECO que estaba en 25 o 30 dólares, cuando ya, ya hace tiempo de eso. ¿no? no se dio cuenta, entonces nos benefició. Pero al, a, a la vez, no supimos ver que ese mismo sistema LIFO no fuimos capaz de entenderlos en la desinflación. Es decir, eh, la, la otra cara de la moneda, es decir, si aquí estamos diciendo, bueno, apalancamiento operativo y apalancamiento financiero pueden tener muy, eh, nos puede dar una oportunidad, pero también tiene riesgo. La oportunidad estaba bien identificada y el riesgo no. Y ya sabéis que yo, si algo digo, es que hay que fijarse en los riesgos. Y aquí fallé, ¿vale? Otro punto muy importante. Un negocio sencillo puede ser un negocio malo con un mal equipo directivo. Y ha quedado claro que el equipo directivo eh, no estaba preparado para ello. Han habido dimisiones, ya han habido cambios. Veremos, veremos eh, eh, qué pasa, ¿no? Pero lo han hecho mal porque no se han dado. O sea, y además lo admiten, ¿no? Lo admiten no, este, no en esta presentación de resultados, sino en la anterior, ¿no? Que hubo problemas. Y en la anterior. Ya hace, ya hace como tres presentaciones de resultados que, que hay mensajes que te das cuenta, ¿no? De que no saben lo que están pasando. No saben lo que está pasando. No tienen los buenos sistemas de datos construidos, no están bien integrados. Las dos empresas que se fusionaron, y por lo tanto, no sabían lo que estaba pasando. Y cuando vino, cuando la inflación se relajó, ahí empezaron a, a verse todos los problemas, ¿no? Mientras tanto, iban, iban eh, eh, se iban aprovechando de unas rentas que no habían generado con su gestión, sino que les venían dadas por un fenómeno externo como es eh, la inflación. El penúltimo es el error al no saber entender el deterioro del negocio y retail. Ellos también, en la adquisición que hicieron hace tiempo, eh, adquirieron pues el negocio retail, es decir, ellos son distribuidores pero además también tienen tienda y no supe ver el deterioro, ¿vale? Era un negocio que estaba funcionando bien, un negocio que estaba generando unos 100 millones de vida al año, ahora ha bajado eso más de un 60-70% y no supe ver el deterioro el deterioro tiene varias eh, razones. Primero, competencia ¿vale? Eh, fíjate lo estúpido que hay que ser, yo que vi como Walmart estaba aprovechándose de la inflación eso supe verlo y no supe ver los efectos en los competidores. Que entre ellos estaba un que tiene su, su retail, que son cadenas más independientes, no de, no de bajo valor. ¿vale? Entonces, si a alguien le va bien, a otro de la industria tiene que ir mal, ¿no? Con la inflación. Y con Desde los consumidores. ¿no? Y aquí en el canal hemos hablado de lo bien que lo estaba haciendo Walmart con esta situación, ¿no? Porque tiene ofertas de menor precio. Y no supe ver de, oye, pues si ellos lo están haciendo bien, los otros. O sea, de algún sitio tienen que coger la cuota de mercado, ¿no? Y además también otros problemas de, de, de gestión, ¿no? Y, y lo que tienen muchos problemas aquí es en, ¿cómo decirlo en español? Eh, pérdidas, ¿vale? Las pérdidas se pueden producir de dos formas. Destrucción de, 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 de bienes porque no, no no gestionan bien la cadena de suministro o robos. Y en robos también tienen problemas. Ya sabéis, en Estados Unidos está habiendo problemas de eso, ¿no? Y en robos también tienen problemas. Y último... El CAPEX de 2023 sí que estaba en línea de lo, que, de lo que estaba esperando, pero el CAPEX de 2024, y esto ya me pilló fuera de, de, de la empresa, pero el CAPEX de 2024 está muy por encima de las estimaciones que podríamos hacer, ¿no? Muy por encima. O sea, sí estaba claro que necesitaban invertir para mejorar sus procesos y el 2023 iba a ser un CAPEX muy alto, 350 millones, pero el anuncio de 400 millones para el año siguiente me parece muy alto y además muy deshonesto por parte de la empresa el decir que Dos terceras partes de ese CAPEX es crecimiento, cuando no es así. No es así, ¿vale? No es crecimiento. Porque si fuera crecimiento, la capacidad de generación de caja de esta empresa sería muy grande, ¿vale? Porque una vez hayan terminado ese CAPEX de crecimiento, lo normalizas, ¡pum! Generan 300, 400 millones de, de, de Free Cash Flow para una cotización de 900 millones, ¿vale? Pero no es así, no es así. Entonces, habiendo visto estos ejemplos eh, prácticos de, del caso Unfi, vamos a ver... Lo que la teoría que hay detrás, ¿no? porque eh, nosotros cuando anunciamos el programa de hoy íbamos a decir, bueno, este era es el caso práctico y ahora vamos a ver una pequeña clase sobre las implicaciones del margen operativo y el margen, ahí el margen no, el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Bueno, el apalancamiento operativo, ¿qué es? ¿Vale? El apalancamiento operativo. Pues debemos hacernos una pregunta y es, ¿cómo afecta el cambio en ingresos o margen bruto? En realidad, más que margen bruto es margen de contribución. En el beneficio operativo. Es decir, un cambio, por ejemplo, de un 1% en los ingresos, ¿cómo afecta a un cambio en, en, en el EBIT? ¿Vale? Aquí he puesto EBITDA, perdonad, es EBIT. ¿vale? Es decir, tenemos que medir el delta de ingresos y el delta de margen bruto y lo tenemos que comparar con el delta de EBITDA. Es decir, un cambio porcentual en los ingresos o un cambio porcentual en el, el, el margen bruto, ¿cómo afecta eso al EBITDA? Eso es el delta. ¿No? El delta y, se, y es como, eh, como una pirámide invertida. no Es pirámide invertida, ¿verdad, Che? El, el símbolo de, de, de Delta. Creo que sí. es pirámide invertida. Sí, sí, sí. Una pirámide invertida. no Es el símbolo de Delta. Es decir, no, la, invertida eh, no. la delta. ¿Un eh, triángulo? Ahí. Ah, un triángulo. exacto sí, un triángulo. triángulo vale. Entonces, el, el Delta de, de lo que cambia los ingresos, compararlo como cómo com, cambia el EBIT, el beneficio operativo, y también hay dos formas. El cómo cambia el margen bruto y eso cómo afecta al margen EBIT. Entonces, vamos al Excel, ¿vale? Y aquí os traigo un ejemplo teórico. Simplemente, una empresa que tiene 100 millones de ingresos, 70 millones de costes variables, eso hace que tenga un margen de contribución de 30 millones y en costes fijos tiene 20 millones, por lo tanto, muy fácil. 100 millones de ingresos menos costes variables, 30 millones de margen de contribución menos 20 millones de costes fijos, 10 millones de, de EBIT, ¿vale? Y ahora aquí. Vamos a hacer el estudio. ¿Cómo afecta un incremento de un 1% en los ingresos? Los ingresos aumentan a 101 millones y el EBIT aumenta a 10,3. Es decir, los ingresos aumentan un 1%, el EBIT con eso aumenta un 3%. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se, se mantiene constante esa estructura de costes fijos. ¿Ok? Esto es apalancamiento operativo. Un 1% de aumento de ingresos es un 3% en este caso de aumento del EBIT. Y ahora vamos a ver la otra pata. Dejando constantes los ingresos, ¿qué pasaría si aumenta en un 1% el margen bruto? ¿Vale? El margen bruto pasaría de ser de 30 a 31. ¿Vale? Eso es un aumento del 3,3%. Y eso que provoca en el EBIT, un aumento del EBIT a 11, que es un 10% de, de incremento. Entonces, ¿esto qué significa? Que si el margen bruto aumenta en un 1%, el EBIT aumentará en un 10%. Eso es el apalancamiento operativo, esa diferencia. ¿Vale? Y ahora el efecto combinado. ¿Qué pasaría si aumentan los ingresos en un 1% y aumenta el margen bruto en un 1%? El EBIT aumentará un 13%. ¿Ok? Es el efecto combinado de estas dos cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un volvemos a un FI, eh, han tenido aumento de ingresos, ¿vale? Los ingresos siguen aumentando. Pero han tenido disminuciones del margen bruto. ¿A dónde se ha ido el EBIT? Al suelo. Porque tienen mucho apalancamiento operativo. ¿vale? Dependiendo de la estructura de costes de una empresa, una empresa tiene más apalancamiento operativo o menos apalancamiento operativo. ¿vale? Y en este caso, tenía mucho apalancamiento operativo y entonces un, un, eh, eh, el, el aumento de los ingresos no compensó la disminución del margen bruto. Por lo tanto, ¡puf! Se revienta. ¿vale? Pero esto, como os decía, es un riesgo, pero también un potencial. Eh, 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 de revalorización. ¿Qué pasaría si un fin mejorara en un 1%? 1. El margen bruto. En un 1. 1. 300 millones de caja. Y cotiza por 900. ¿Vale? O sea, es muy importante eh, controlar el apalancamiento operativo. ¿Vale? Y ahora, vamos al apalancamiento financiero. ¿Y qué es el apalancamiento financiero? Pues es lo mismo, pero... Lo que estamos comparando es cómo afecta un cambio en el EBIT en el EBT. ¿Vale? El beneficio operativo, cómo cambia eh, un, cambio porcentual, eh, un cambio porcentual del beneficio operativo, cómo afecta al beneficio antes de impuestos. ¿Qué hay entre medias? Los gastos financieros. Los gastos financieros es el pago por apalancarte. ¿Vale? Entonces, ¿qué, qué, qué vamos a, a, a ver? Por eso, el delta del EBIT... Con respecto al delta del EBT. Y vamos al Excel. Mantenemos la misma, el mismo ejemplo teórico que hemos dicho antes, pero además ahora le sumamos 8 millones de gastos financieros para llegar a un EBT de 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si cambio en un 1% el EBIT? El EBIT sube de 10 millones a 10,1, ¿vale? Y eso que provoca en el cambio en el EBT: que el EBT aumenta de 2 a 2,1. Es decir. Un 1% de incremento de EBIT provoca un 5% de incremento de EBT. ¿Vale? Eso es que tiene un apalancamiento de 5 veces. En este caso. ¿Vale? Cualquier eh, aumento de un 1% es un 5%. Después, si hay menos, o sea, a medida que el EBIT va creciendo, el porcentaje que representa los gastos financieros sobre ese EBIT es menor y por lo tanto el apalancamiento financiero va disminuyendo. Es decir, un 1% eh, aumenta el EBT en un 5. Pero si aumentas el EBIT, un 10% no aumenta en un 50% el EBT. Así es como funciona el apalancamiento financiero, ¿vale? Entonces, el apalancamiento combinado, que es el apalancamiento operativo más el apalancamiento financiero, pues, es una bomba de riesgos y también una bomba de potencial de revalorización. Entonces, ¿aquí qué vamos a comparar? Pues, combinando apalancamiento operativo y apalancamiento financiero, lo que vamos a ver, a ver es cómo afecta el cambio en los ingresos y el beneficio bruto en el beneficio antes de impuestos, ¿vale? en el apalancamiento operativo mirábamos ingresos y margen de contribución versus EBIT, ¿vale? En el apalancamiento financiero mirábamos EBIT versus EBT. Y ahora lo que vemos es margen bruto e ingresos versus EBT, ¿vale? Mismo caso que antes. Y ahora vamos a hacer eh, un, un aumento de un 1% en los ingresos, ¿vale? Que pasan los ingresos de 100 a 101, aumenta en un 15%, el EBT, que pasa de 2 a 2,3. ¿Ok? Eso es mucho apalancamiento. El apalancamiento eh, combinado es muchísimo. Pero ahora vamos a ver, dejando los ingresos constantes, ¿qué pasaría si aumenta en un 1% el margen bruto? Pues aumenta. El margen de contribución aumenta un 3,3% hasta 31%. Y el cambio en el EBT es a 3. Aumenta a 3, que eso es un incremento del 50%. ¿OK? Esto es el efecto del apalancamiento. Y ahora, efecto combinado, es decir... Aumenta a la vez un 1% los ingresos y aumenta a la vez un 1% el margen bruto. ¿Qué pasa con el EBT? Que aumenta un 65,5% en este caso. ¿Qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si disminuyen los ingresos y disminuye el margen bruto? Pues que esto se gira. Claro. Al revés. ¿Vale? Por eso es un, lo que he dicho antes. Este, este apalancamiento combinado es una bomba de riesgos y una, y una bomba de potencial de re revalorización ¿Vale? Entonces, otro... Otra cosa que, pues de las cosas que no supe ver, aquí os pongo un, un gráfico de Bloomberg, ¿vale? Que es el índice de la comida en Estados Unidos. Es decir, ya sabéis que hay índices de inflación eh, general, subyacente, de muchas cosas. Este es solo, 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 solo comida. Y como podéis ver, este índice creció muchísimo hasta más o menos febrero de 2023. Y ahí, ¡puf! Se quedó eh, estable con un, un poquito de deflación que ya ahora ya se ha recuperado. Es decir, con respecto a febrero de, de, de este año, ahora ya volvemos a estar en, más o menos en el mismo nivel. no Entonces hubo un poquito de deflación, que ahí Unfi lo notó muchísimo, y eh, se quedó, pues ahora más o menos está en el mismo sitio. ¿no? Esto, o sea, durante la curva ascendente, supe ver, esto le va a ir de maravilla a la empresa, y cuando la curva se aplanó, no fui capaz de revisar los riesgos de, 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 de la inversión. ¿no? Eh, y si hubiera mirado esto... Yo volví a entrar, eh, yo me había salido de un feed, volví a entrar, creo que fue, tenía que revisarlo exactamente, pero creo que fue en mayo, junio, de, oh, eh, hay un tweet, ¿vale? ¿no? Que, que está por ahí, que lo puse, que, que, que entré, ¿no? Eh, si hubieran analizado bien los riesgos, no hubiera tenido que entrar. Y ahí, tesis cumplida, hecho, ¿no? Y ahí es donde, donde perdí donde fallé estrepitosamente. Fue un, un error que ahora analizándolo con perspectiva te das cuenta de... Joder, qué, 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 qué tonto que fui, ¿no? Y ahora, metodología de inversión. Y aquí entramos ya a hablar de un poco más general, ¿no? Eh, y me desnudo yo eh, ante, ante vosotros. ¿Qué hacer con los errores? Pues mira, yo en el último año y medio, que es desde que empecé a asesorar los fondos de inversión, he tenido cuatro errores de inversión, ¿vale? Todos, todos y cada uno de ellos relacionados con el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Todos. Y aquí hay dos opciones. ¿Vale? Uno, dejar de invertir en este tipo de situaciones. Dos, aprender de cada situación y mejorar el análisis. Yo eh, he, he cogido la dos y sigo eligiendo la dos y siempre elegiré la dos. Es decir, yo seguiré invirtiendo en este tipo de oportunidades. ¿Por qué? Porque tienen riesgos explosivos, pero también potenciales rendimientos explosivos. ¿Y ha valido la pena? Sí. Todos los aciertos de inversión en, en tesis, yo tengo muchas subtemas de inversión, ¿no? Y esto es uno de ellos, el aparcamiento financiero y el aparcamiento operativo. ¿no? Y dentro de ellos, los la, aciertos de inversión han sido mucho mayores y han tenido un rendimiento mucho mayor que las pérdidas que he tenido de estos cuatro errores de inversión. ¿no? Que si lleváis tiempo siguiéndome, seguro que os acordáis de, de, de los cuartos. ¿no? Entonces, los aciertos han sido mucho mayores a los errores y los errores se han cortado rápidamente. Es decir, no se cortan los errores. Cuando el precio baja. El precio no afecta a los fundamentales. ¿vale? El precio acaba reflejando los fundamentales, pero no afecta a los fundamentales. Entonces, ¿cuándo te tienes que salir de una inversión? Cuando detectes el error. En este caso, lo detecté tarde y me comí como un 20 un 30% de, de caída ¿eh? de esa última compra que, que hice. Entonces, el precio se puede mover sin que cambien los fundamentales. ¿no? Y es el precio, eh, y el precio a la vez se puede quedar quieto, aunque los fundamentales cambien. O sea, pueden pasar las dos cosas a la vez. Entonces, lo que tú tienes que ver es los fundamentales. Y sobre todo la confianza que tengas tú en la tesis. Cuando pierdes confianza, yo otro error que hice es, primero, no ver los errores, pero sí perdí confianza. Sí, eh, eh, sí perdí confianza. Y aún así volví a, volví a invertir. Y no tendría que haberlo hecho. ¿no? La confianza es súper importante. Entonces, eh, para demostrar, ¿no? Por, 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 por ser transparentes, voy a hacer una cosa que esta es la primera vez que hago. Y la última, ¿vale? Porque ya sabéis que a mí no me gusta hablar de mis proyectos personales y no lo voy a hacer en, en locos, ¿no? Entonces, van a ver el track record auditado. Yo tengo más track record, pero no está auditado porque es mi cuenta personal, ¿no? Pero este es el track record auditado. Este es Investor Cio Capital, que es el fondo que llevo gestionando desde abril de 2022, versus el SP500, ¿vale? O sea, el SP500, en año, no llega a año y medio, le saco un 20%. Por lo tanto, se queda demostrado que eh, las, eh, las veces que acierto, son mucho mayores las veces que, que fallo. Y en los fallos siempre aprendo. ¿no? Y ahora ya eh, lo de un fin no me va a volver a pasar en la vida. Tengo una, una libreta de fallos y por qué. Y siempre que analizo una nueva empresa, miro esa checklist que tengo de fallos y hago el check, como vale, este, este error que cometí en el pasado, aquí no se da, aquí no se da. Pap, 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 pap. Hay gente que tiene checklist para decidir invertir. No, yo tengo, yo tengo lo contrario. Tengo checklist para decidir no invertir. Es decir, cuando alguien algo me gusta, veo los errores que he hecho en el pasado. Ok, aquí no hay este problema, aquí no hay este problema, aquí no hay este problema. Perfecto, ya siguiente fase. Y esto es contra el SP500, que la gente le gusta compararse con, con el SP500 porque es el mejor índice del mundo. Pero vamos, yo no invierto nada del SP500 y, 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 la, y la mitad de mis inversiones están en Europa. Entonces, podríamos eh, eh, compararnos con este, creo que es el índice. URTH, US Equity. Ah, este es el MSI, el MSI ¿vale? Un, un ETF del MSI. Es decir, versus el S&P 500, un eh, 19% de, de diferencia, un 20% con el MSI World. Y con respecto al eh, MSI Euro, porque la mitad de la cartera está en Europa, pues eso, un 24% de diferencia en menos de un año y medio. Es un track record muy, de muy corto plazo, pero es que si os enseño el mío antes de ser, asesor del fondo, no lo vais a creer. Entonces, porque hice un 81% anualizado en los años que invertí como inversor privado. Entonces, este que está auditado. ¿no? ¿Y esto por qué, por qué lo traigo? ¿no? Y no es por presumir, porque ya sabéis que no quiero hablar de, de mis proyectos personales, sino que eh, yo animo a la gente que cuando se equivoque no, no piense que no, no debe invertir y que, y que se debe acabar y que eh, no. Cuando te equivoca, lo que tienes que coger es la libreta del boli y apuntar en qué te has equivocado. Y asegurarte que no repitas ese error. Y cuando no repitas errores, dentro de unos años serás un inversor mucho mejor. Porque yo siempre lo digo a los alumnos de nuestro curso, siempre lo digo, eh, para mí el buen inversor ¿vale? es el que sabe decir que no. Es el buen inversor. Que se le presentan muchas oportunidades y sabe decir que no. ¿Vale? Eh, un, un inversor retail que se pasa, pues mira un vídeo de aquí, un vídeo de allá, una tesis, lee una tesis en Twitter de aquí, una tesis en Twitter de allá. Eh, vais a seguir perdiendo dinero continuamente si seguís a gente, por ejemplo, yo hablé de un fin muchas veces, y quien haya seguido y no haya hecho lo que yo he hecho, que es salirme pronto, pues habrá perdido hasta la camiseta. Pues ese es un error que tenéis que tener en vuestro checklist. Es decir, tengo que hacer mi propio análisis y no esperar a que nadie me diga eh, absolutamente eh, nada. ¿no? Y si no entiendes y si no sabes si es buen momento de invertir o de desinvertir de una empresa, es que es buen momento de desinvertir. ¿Por qué? ¿Por qué es buen momento de desinvertir? Porque no tienen ni idea de lo que están haciendo. O sea, aquellos que preguntáis, ¿es buen momento de invertir aquí? No, para ti no. ¿Por qué? Porque, si, porque tú tendrías que tener esa respuesta. Si no la tienes, es que no es buen momento para ti. ¿Vale? Entonces, yo con eso he acabado mi, mi, mi alegato. Y una última recomendación. Eh, si seguís a personas que tengan tres récords. Como mínimo, pedidas. Y, y el mío es público. Edgar, me ha, me ha gustado mucho. Lo que has comentado, eh, todo el tema del de apalancamiento financiero y operativo y tal. Y bueno, eh, vas a seguir eh, utilizándolo en las situaciones, ¿no? Eh, ha aprendido de ella y, y vas a seguir. Y es evidente que el, que el financiero es más explosivo, ¿no? Que el operativo. Pero ¿te gusta más o te gusta más el operativo? ¿Tienes alguna preferencia por alguno de ellos? O... Ah, el operativo es mucho más explosivo. Eh, pero fíjate, yo de lo que más estoy haciendo últimamente es de financiero, de estructuras de capital muy apalancadas, pero con vencimientos muy largos a tipos de interés fijos y ingresos recurrentes. Vale, eh, es de lo que más, más estoy haciendo porque se está castigando a todas las empresas apalancadas sin, sin, sin tener en cuenta distintas estructuras. No lo mismo, una empresa que esté apalancada, que tenga el vencimiento el año que viene y que vale. tenga deuda a tipo variable. Que una empresa que tenga el vencimiento a 2040, que las hay, a un tipo fijo muy bajo. Entonces, como se castiga a, a, a todo, normalmente se castiga a todo de igual forma, donde más estoy centrando es el apalancamiento financiero. Pero el apalancamiento operativo, obvio que es, eh, es donde más explosión hay y es donde más problemas he tenido. Y donde más rentabilidad he tenido. Por ejemplo, o que Anis, que es una empresa que sabéis, yo he multiplicado por tres, es una jugada de apalancamiento operativo y financiero. Y de dónde sacas más? De lo operativo. Pero ver, con esta he multiplicado por 3 y con un FIPA de un 20 o un 30. ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿eh? Y la forma que tengo yo. Yo por eso no me gusta hablar de las inversiones que hago. Porque mi forma de, de invertir tienes que estar muy, muy focus, eh, tienes que estar muy pendiente y no es algo para, para quien me esté escuchando. No, no lo es. Entonces no me gusta hablar de dónde de yo invierto. Porque si la gente me sigue, lo, lo, lo más probable es que ellos pierden hasta la camiseta mientras yo gano. Entonces, mejor, mejor hablar de otras, otro tipo de oportunidades, ¿no? Oye, Edgar, ese ejercicio de transparencia que has hecho en título personal, yo permíteme que también lo, lo extienda a locos, ¿no? Muchos nos decís, oye, Antonio, ¿por qué locos no tenéis una cartera de locos? Tal es que... Es que, no, es que no funciona así la inversión. Estáis hartos. Los que estáis hartos de, de, de como yo, de ser unos, unos frikis, de escuchar podcast, de ver programas, de tal, es que no funciona así. Y os daréis cuenta más tarde, más pronto que tarde. Empiezas a copiar ideas de uno, de otro, de un podcast que te cuenta. No tienes ni idea de las acciones que te cuentan. Es normal. Nosotros lo hacemos. Nosotros tenemos la sección tesis de tercero. Viene un profesional, te la cuenta. Te enamoras de ella. Pero es que no funciona así, porque es lo que pasa. El gestor también no te puede contar todas las situaciones. Tiene que tener, como dice Edgar, sus inversiones sus inversiones de mucho focus. Él, cuando dice, y eso es una interioridad de locos, que es así: hoy es temporada de resultados, no me da la vida. Porque sus inversiones no son inversiones de esta de a 30 años, de me siento y espero y son unos terrenos que se van a hacer y, y que casi no tengo que monitorearlo. Tiene que estar encima. Entonces, eh, por eso nosotros preferimos no daros el pez y daros la caña. Y es que, es que a largo plazo es así. Bueno, pues vamos con el QA, que tenemos muchísimas, muchísimas preguntas. Vamos allá. Reservado muchísimas aquí. Venga, vamos. Aquí, por orden cronológico. Steve885, para el turno de preguntas. ¿Qué os parece la fusión de ISO Energy con Consolidated eh, Uranium? Antes Vir Virginia y Muchas gracias. Bueno, fíjate, eh, yo sigo manteniendo la posición en Consolidated Uranium de cuando tenía Virginia, una posición pequeña, ya sabéis. Y al final, eh, si recordáis las veces que hemos hablado del uranio, que ha hablado aquí Rodrigo, que han estado expertos, una de las señales de un bull market era también la consolidación, ¿vale? Era también la consolidación. Habrá que estar muy atento. El precio del uranio no para de subir. Además, la subida está siendo mucho mejor que la otra que fue explosiva. Esta está siendo, en vez de por ascensor, por escalera. Y habrá que estar muy atentos porque, ojo, eh, entran en juego muchos conceptos, ya sabéis, no es lo mismo una empresa que ya sea exploradora, que ya sea productora, etc. etc. Aquí también entra, en las materias primas entra mucho... Cuando ya empresas están en producción, el apalancamiento operativo, muchísimo, muchísimo, porque los costes son iguales, esté la materia prima a 30 que a 80, entonces imaginaron la explosión. Pero bueno, habrá que estar muy atento, el sector se está poniendo muy, muy de moda. Eso me recuerda que vamos a tener que hacer alguna actualización. José Luis Gálvez, cuando empieza el curso de opciones? El 9 de octubre, ¿vale? El 9 de octubre da el pistoletazo de salida. José Sánchez, ¿cómo ve los resultados de UNFI? Potencial de revalorización a medio plazo. Bueno, Edgar, no sé si quieres apuntar algo más. Está muteado. Los, los resultados los comentamos en Discord. Yo animaría a José Sánchez que se pase por nuestro Discord y, y que vea sí. ahí los comentarios. O sea, eh, simplemente. Eh, y, y en el anterior trimestre los comentamos en detalle. Eh, yo simplemente, si, si cogieras, eh, José, esos el vídeo del el anterior trimestre, y por lo que hemos comentado en nuestro Discord, te harás una idea, porque no ha cambiado nada, simplemente se han, eh, ¿cómo se diría? Se han confirmado las dudas que, que, que ya teníamos, ¿no? las dudas que ya tenía en la anterior presentación de resultados. Uh -huh. Giovanni Uzcategui dice, hola, deberíamos ver HPQ como una oportunidad de compra. Pues es lo que he dicho antes, Giovanni, si tienes que hacer esa pregunta, para ti no es una oportunidad de compra. Sencillo, es así de sencillo. Si tú tienes esa duda, es pues que no tienes que comprar. Porque, ¿quién qué esperas? Que yo te diga si comprar o no, y después qué pasa. No tienes que tienes que hacer tu propio análisis. Y si no eres capaz de hacer tu propio análisis y tener convicción, lo que tienes que hacer es formarte, que eso es lo que hacemos, lo intentamos hacer nosotros, ¿no? Formar y que tú saques tu propia conclusión. Yo lo único que te voy a decir, ya aprovechando que hoy he hablado de tercio, que nunca eh, lo hago y no me gusta hacerlo. Yo no estoy invertido en HP. Entonces, pues, si... Sí, tómate eso como, como, como quieras. Y a lo mejor el año que viene dobla. Pero... Eh, o baja la mitad. No, no, tienes que responderte tú mismo a la pregunta. Y si no lo sabes, no inviertas. Y... Indexate. Alberto Peñalver. ¿Cómo o dónde se ve que es posible lo que anunció JP de que es capaz de que los tipos crezcan al 7%? Eso o sea, lo he respondido hombre. yo antes, que yo en realidad difícil, los, bueno. los interés actuales no son altos. Están en la media. Y sea al 7, si eso pasa, no sería tan raro. Estamos hablando de inflaciones del 6%. Tipos reales del 1. Yo aún así, yo permitidme que lo, lo, veo, lo veo difícil. Pero bueno. Yo eh, también. Es, yo, o sea, opinión personal, yo también lo veo muy difícil. Pero que poder que puede pasar, pasar puede. Así, ¿eh? Sí, sobre todo lo veo más factible que pasara en Estados Unidos que en Europa, porque en Estados Unidos vamos a ver cómo está la economía, ¿no? Vamos a ver. que la economía eh, de Estados Unidos está tirando mucho porque está muy, muy dopada. Está. Es lo que hablamos sí. siempre en los anedrines. Tenemos, tenemos los bancos centrales luchando en contra de la inflación y los gobiernos centrales y los gobiernos eh, pues, metiéndole leña. Con lo cual. Es una disputa entre, entre autoridades monetarias y autoridades fiscales. Raúl Márquez, buenas noches. Estoy interesado en el sector del streaming. Hicimos, Raúl, un programa no hace mucho ¿eh? del sector del streaming con Manu Rujano. Eh, Netflix lo veo muy caro. Sin embargo, para Barnes se ven interesantes. ¿Cuál es mejor opción? ¿Sufrirán mucho en recesión? Ninguna opción es buena para ti porque de nuevo estar haciendo la pregunta de cuál es mejor opción y si tú no lo sabes es que no debes invertir en ninguna de ellas. Es, es que es siempre lo mismo. O sea, eh, las preguntas, o, la, eh, lo, que, o sea, lo que os aportará información a la hora de hacer vuestros análisis son informa es preguntas sobre aspectos concretos, ¿no? ¿Cuál es mejor? Si no lo sabes y te lo digo yo, no te va a servir de nada. Te voy a dar datos específicos, ¿vale? Warner Bros. es Free Cash Flow positivo, ¿vale? Eh, vale. Van a ser, se supone, según ellos dijeron en la última presentación de resultados, unos 5,000 millones de Free Cash Flow, ¿vale? Free Cash Flow apalancado, tiene en cuenta el pago de intereses, cotiza por 25,000. Pero Enterprise Value es mucho mayor porque tiene mucha deuda. La deuda es lo que he dicho antes, la deuda de Warner es súper llevadera. ¿Por qué? Porque es a tipos fijos y a, una, y a un plazo, tienen deuda a más de 2,040, a tipos fijos muy bajos, ¿vale? Recientemente hicieron una tender offer, bueno, una tender offer, no, una, una tender eh, para comprar parte de su deuda. No sé si fueron mil o dos mil millones, no ma, ahora no me acuerdo exactamente. Vale, Entonces, es una jugada Warner que ves que no hay tanto riesgo. no y Además, tiene mejor IP, tiene mejor plataforma, etcétera, etcétera. No es tan dependiente de la televisión por cable. Por contra, tienes a Paramount, mucho más dependiente de televisión por, por cable. Eh, su negocio de streaming está muy lejos de ser rentable, todavía Warner va a ser break even este año, ¿vale? De hecho ya lo es en Estados Unidos, pero break even va a ser en este año y, y Paramount todavía sigue eh, lejos. También tiene mucha deuda, ¿vale? Y lo que he dicho, depende mucho del negocio de televisión. Después, ¿qué hay? Aquí también yo, Raúl, si te interesa mirar esta industria, eh, ¿qué, qué cosas se pueden ver que son muy interesantes. MA, ¿vale? Son empresas apalancadas, con mucha deuda, aunque sea a largo plazo y no, no les molesta, pero con activos que podrían vender y, quedarse, y que se los quedaran otras, otras empresas más especializadas. O sea, los activos de televisión en algún momento se van a tener que fusionar o los, o los estudios se van a tener que fusionar porque no es posible que haya tanta, tanta oferta perdiendo dinero. ¿vale? Entonces, cuando hay un mercado en el que la mayoría de los jugadores pierde dinero, eh, tiende a consolidarse. ¿no? Entonces, mira a ver qué es lo que puede pasar. Ha habido rumores y rumores bastante serios ¿no? de que Disney está en conversaciones con, con, con Apple ¿vale? para su televisión, pero son rumores, son rumores. Entonces, es eso es lo que tienes que tener en cuenta. ¿no? La situación actual de cada una de las empresas, Paramount sigue perdiendo dinero en el streaming. Warner va a llevar a Break Even ahora y genera mucha caja y es menos dependiente de televisiones que, 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 que Paramount. ¿no? Todo eso combinado te ayudará a hacer el análisis, pero si me preguntas cuál es la mejor opción. Pues es que ninguna para ti, ninguna. Tienes que hacer tu propio análisis. Y si haces tu propio análisis y te pasas por nuestro Discord, que tenemos canales de Paramount y, y Warner, y haces preguntas específicas, te vamos a ayudar en tu análisis. O sea, te va, todo, todo, toda la ayuda que necesites para hacer el análisis y para formarte, te la damos. Pero si me preguntas cuál es mejor, pues ninguna. YouTube User. Buenas locos. ¿Podríais explicar qué son las empresas caníbales y qué os parecen para invertir? Una empresa caníbal es una empresa que recompra eh, sus propias acciones, ¿vale? Eh, y se llama caníbal porque recompra muchísimas acciones, es decir, se come a sí misma. Entonces, hay menos acciones en circulación, por lo tanto, el valor de las acciones teóricamente aumenta, ¿vale? Porque se compra a sí mismo. Y, y son, es una de esas temáticas, antes os he dicho que hay muchas temáticas en las que invierto y las empresas caníbales es una de ellas en las que me gusta mucho invertir, ¿no? Porque... Eh, Tiene rendimiento explosivo si el mercado no se da cuenta de lo que están haciendo. Por Ejemplo, Scorpio Tankers. Sí, ha anunciado, ha, anunciado, o sea, ha salido un, un, un feeling de la SEC no con recompras este trimestre recientemente. Sí. Eh, Pedro Alberto para Q&A. teniendo en cuenta los Winfall taxes de UK, realmente van a ganar la di dinero las empresas que allí operan como Sérica, que la. ¿Qué es la diferencia de Quistos, por ejemplo, donde hay un pesimismo enorme? Fíjate, Edgar, que también nos preguntaba un usuario por privado que comentara si tenías su opinión de lo que ha pasado con IOG. Vamos a empezar por Quistos y Serica. No soy el mayor de los expertos de, este, de esta industria. ¿eh? Eh, tengo una pequeñita posición en, en, en Serica y, y hasta Quistos no lo tengo. Eh, sí ganan dinero, Pedro, sí ganan dinero. Eh, ¿Y cuál es la diferencia entre las dos empresas? ¿Uno tiene producción ya que es Erika, y lo otro son esperanzas. Y las esperanzas pueden, es como el apalancamiento: esperanzas pueden salir bien o pueden salir mal. En este caso han salido mal, ¿vale? pero Sérica tiene producción. También tiene eh, activos que podría mejor eh, aumentar la producción con exploración y demás. Pero por ejemplo, el año pasado anunciaron que un, un activo que tenían que podía aumentar su producción pinchó y no hizo nada, pero seguían teniendo mucha producción ¿vale? y, están, y están incrementando. Y recientemente hicieron una fusión con, con otra empresa que les ha metido muchísimo muchísima producción de oil eh, con, un, con, con impuestos diferidos que les permite pagar menos impuestos. Por ejemplo, Serica, si te fijas, Pedro, está pagando menos que, 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 que ese 75% que teóricamente pagan los demás. ¿no? Está pagando menos porque tiene activos de, por impuestos diferidos. Ah, y después, con respecto a lo que dice eh, Antonio de, de, de IOG, esto, ya esa pregunta la he respondido como cinco o seis veces en... En, en un Q&A de, de, de locos. Yo eh, IOG la miré en su momento porque tengo un analista, bueno, un ami, a, amigo bar analista que me mira todas las cosas de Oil and Gas eh, y miré los activos, los miramos juntos y me parecían pues básicamente basura ¿no? y, y con mucho riesgo. Después hablé con un, uno de los inversores que estuvieron desde el principio en IOG, desde el principio y después se salió, vi ese, ese, esa transacción, hablé con ellos, un inversor suizo y me dijo eso, que, que los activos no tenían, no tenían calidad y tenía muchísimo riesgo de que salieran las cosas mal, ¿no? Y entonces eso es lo que lo, lo que ha pasado. En este, en, en este tipo de empresas de, de oil and gas, de minería y demás, no solo tienes aplancamiento financiero y aplancamiento financiero, sino que los activos pueden ser que estén vacíos o que no funcionen o problemas operativos. Es todavía más explotivo, ¿no? Entonces tienes que tener todavía más problema y ser más selectivo en donde entras. Sí, el otro día, el otro día comentábamos ¿eh? en ese programa con Javi. De, de, de un riesgo que es el riesgo operacional. Es que al final tienes que operar un activo, tienes que operar una mina, te puede salir mal, puede. Es que es otro riesgo más exacto a tener en cuenta. Manu, MB, buenas noches. QA, ¿cómo, ma cómo mantenerse motivado en análisis micro, mientras que los indicadores macro muestran un, posi un posible ciclo de años, incluso décadas, complejas. Gran crisis de la deuda de moneda fía. Gracias. Muy fácil. A la mayoría de empresas no le afecta. O es un efecto, mira, yo ahora estoy analizando una empresa, no voy a decir cuál es, que en la última crisis bajó los ingresos un, voy a decir de memoria, 6% en ¿vale? 2007, 2008, 2009 y el EBITDA les bajó un 10%. Hay otras empresas que, no les, que durante la crisis aumentaron sus ingresos y su EBITDA. O sea, el análisis micro es lo más importante. ¿Tienes sectores que están muy expuestos a la economía? Muchísimos, muchísimos. ¿Tienes eh, eh, sectores o industrias que no están expuestos a, a la economía? También muchísimos. ¿Ok? También muchísimos. De hecho, yo te animo, Manu, que, que si te gusta la macro, que mires en la crisis 2007, 2008, 2009, cómo se reestructuró el mercado de trabajo. ¿Vale? ¿Cómo se reestructuró? Porque hubo industrias que crearon empleo, mientras que la construcción, por ejemplo, destruyó empleo pero hay industrias que crearon empleo ¿vale? y hay industrias que lo hicieron bien y industrias que lo hacen mal entonces siempre siempre hay que fijarse en la micro ¿Qué es lo que yo digo que hay que hacer con la macro no intentar adivinar lo que va a pasar no intentar adivinar ese posible ciclo de años incluso décadas complejas no intentar adivinarlo porque no lo vas a poder hacer sino tener escenarios distintos y así si pasa esto si pasa esto si pasa esto ya está. Y, y eso es lo único que puedes hacer, porque es que si te, si te intentas centrar, intentar adivinar absolutamente todo lo más probable es que digas, no voy a invertir. No no invierto. Por eso es mejor montarse escenarios, cuanto más pesimistas mejor, e invertir a través de ello. Bueno, quedan muchas preguntas por contestar, pero no voy a contestar ninguna más. Estoy viendo que hay 262 personas y 84 likes. Tío, venga, poneros las pilas, ¿no? Oye, estamos aquí un domingo a las nueve y media de la noche. Venga, vamos allá. Manu Rujano, amigo de la comunidad, hemos cruzado varios mensajes aquí por el chat. ¿Qué diferencia hay entre invertir teniendo en cuenta el sentimiento y tener en cuenta el análisis técnico? Manu, esa, esa, esa pregunta viene con. con, con... ¿Eh? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eh, el sentimiento, o sea, esto es, es una una metodología de, 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 de valoración, ¿vale? Que hemos hablado alguna vez de esto, el DCF, el reverse DCF, es decir, ¿qué, qué viene incluido en el precio? Es decir, ¿qué, ¿qué expectativas del mercado viene incluido en el precio? Eso hay metodologías, vimos una que es el, el reverse DCF, vimos eh, en un programa, lo vimos. Supongo que Antonio cuando acabe el directo os pondrá ahí arriba el, el, el enlace, ¿vale? Lo vimos con envidia, si no me equivoco. Sí, con Nvidia fue, ¿verdad? Sí, lo vimos con Nvidia. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué información de, sobre el futuro de los fundamentales de la empresa viene incluida en el precio? ¿Vale? Y tú lo que miras para ver si vas a ganar dinero con una inversión o no es cómo afectaría un cambio de esos sentimientos. Y ese sentimiento es de expectativas. Esto se llama expectations investing. Es decir, un cambio de expectativas, cómo eso eh, cambia el sentimiento de los inversores. Y eso puedes hacerlo mirando los fundamentales, no, no, no el técnico. Vale, he visto que habéis puesto las pilas, voy a seguir. ¿eh? <laughs> eh, Howard Rock, eh, el Baltic Click Tanker Index está bajando a niveles de 2019. ¿Cómo creéis que eso afectará los resultados de Scorpio? Muchas gracias por el sanerín. Gracias a ti, Howard. Howard, deberías, yo te recomiendo que estudies la, la estacionalidad de, 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 de esto, ¿vale? De, de los rates. ¿Por qué? Porque son cíclicos. Mira, yo te recomiendo que mires, por ejemplo, en eh, octubre se acaba la temporada, la segunda temporada de mantenimiento de refinerías. ¿ves? Es decir, hay, ha habido refinerías que se apagan para mantenerse, ¿vale? Y por lo tanto, hay menos demanda de tanques, y por lo tanto, este, este, em, en, eh, este estos meses son malos. ¿vale? Eh, son buenos la última parte del año y la primera parte del año. ¿vale? Entonces, no puedes comparar los rates actuales con los de 2019. Como forma general, porque hay estacionalidad. O sea, hay la estacionalidad, voy a hablar de, de tanques en general, no solo clean tankers, ¿vale? Está la estacionalidad del de heat season, que es finales de año, que es donde eh, hay más demanda de petróleo crudo, ¿vale? Y hay otra estacionalidad que es en verano, que es donde hay más demanda de petróleo refinado, ¿vale? Entonces los reyes se van moviendo estacionalmente durante el año. Yo solo te digo joder, que los reyes que tienen ahora los Clean Tankers, ahora, para el momento del año en el que estamos, son extremadamente altos. Son muy altos. Es, no, es un error comparar eh, los de ahora con todo 2019. Es, es, es un error. Ahora están extremadamente altos para la época del año que, que estamos. ¿no? Vale, Alberto Peñarver. Entonces, si los ajustes en bolsa son efectos del pasado. ¿Cómo sabes si esas correcciones son o no oportunidades de inversión? No sé, si, Alberto, no sé si entiendo tu pregunta. No sé, Antonio, Che, por el otro lo entendéis. Eh, yo yo creo, creo que se refiere a que la bolsa siempre va descontando lo que va a pasar. Y no sé, Alberto, es que sabes lo que pasa. La, la, quizá la, la hizo la 8 y 36 y a lo mejor era que estábamos comentando otro tema. Si quieres, Alberto, aclararla, gustosamente te contestamos. Eh, David Porras, ¿qué pasa con ASPS? ¿Mejora la cosa? No, ¿qué va, David? Fíjate que, que eh, a pesar de las subidas de tipos de interés y demás, no están aumentando los impagos. Entonces, eh, eh, no, no, no está mejorando la cosa. La deuda PIC les consume. Eh, no, no ha cambiado nada desde, el, desde que comenté que yo, me, yo, me había, yo cuando me salí de ASPS en agosto o septiembre del año pasado no hace tiempo ya no sé. ¿eh? sí hace ya, hace ya un año hace más de un año que y no ha cambiado nada de, de la situación ahí eh, no 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 están no están o sea están haciendo bien las cosas porque están consiguiendo nuevos contratos pero eso no compensa eh, la estructura financiera que tienen no compensa no compensa Gerardo, para ser conservador en las compañías muy endeudadas, ¿se debería incluir los operating leases para saber su deuda neta para el enterprise value? Depende de con qué lo compares. Gerardo, si tú comparas el enterprise value con leases, ¿vale? tienes que compararlo con el EBITDA sin leases, ¿vale? para ver el apalancamiento. Si tú, lo, si tú quitas el, del enterprise value miras los leases, tienes que quitarle los leases del EBITDA. ¿Vale? Tienes que tenerlo en cuenta. Para ser más conservador, mira, no creo que sean más conservador incluyendo los leases. ¿Sabes por qué pasa? Por la forma de valorar los leases. Tú puedes tener la misma empresa con contratos de alquiler a un año vale, y la misma empresa con contratos de alquiler a 10 años. La que tiene contratos de alquiler a 10 años tendrá una deuda por leases mucho mayor. ¿Tiene más riesgo? Sí, porque no tiene tanta flexibilidad, pero tú crees que se multiplica por 10 del riesgo? No. Entonces, eh, yo siempre intento eliminar los leases de todo. Ya de levita y de y de, y de la enterprise value vale porque al final ya que tú pagues alquileres si los tienes en cuenta en el beneficio operativo que, que tienes no, no no creo que seas más conservador por, por tenerlos en cuenta mira vanessa muy buena pregunta cómo veis empezar tomar posición en duración para renta fija te voy a contar una primicia esta semana he tenido una charla eh, que va a salir para todos eh, no es una cosa mía con rafa valera para mí Rafa Valera de Boyan Hall es la persona, lleva toda la vida en renta fija, que mejor entiende la renta fija. Le he preguntado eso, le he preguntado precisamente eso. Te adelanto que obviamente él es positivo, pero también dice que ahora mismo no hace falta irse a duraciones muy, muy largas cuando te encuentras duraciones en corporativos eh, a tres años, cuatro años, ya unas rentabilidades del 8 o 9%. Al final eh, eh, ellos o Rafa lo que hace es algo que bueno, alguna vez también habéis escuchado a Edgar y demás, lo que pasa es que la renta fija es cierto que es una gran olvidada, ¿no? Pero tú si analizas una compañía para invertir en equity, una vez que la tengas muy analizada, también puedes mirar su renta fija. Y ahí hablamos de cosas distintas. Ahí tienes que cambiarte el sombrero. No es lo mismo ser inversor en, en equity que en renta fija. En renta fija lo que tienes que mirar es que no te vaya a hacer default, que tenga buenos activos, que te vaya a pagar, etcétera, etcétera. Muy interesante esa charla. ¿eh? Además, contó anécdotas, me reí mucho. Si Dios quiere, va a salir esta semana. La estamos editando, está cocinándose, ¿vale? Pero muy interesante y te va a contestar. Eh, bueno, esta pregunta ya se ha contestado en el chat. Santiago, tres preguntas para el Q&A. Guau, wow, Santiago. Edgar, ¿qué opinas de Zim eh, sobre Geo? Sobre Geo ha habido noticias esta semana. ¿Y qué opinas de las compañías como Leasing como Aircal, AirCap o Al? Gran programa. Gracias, Santiago. Bueno, Zim, es que qué puedo decir sobre lo que opino de Zim. CIM está en una situación muy complicada porque tiene exposición a spot eh, con contrato a largo plazo en, en gastos, ingresos a spot que están bajando con contrato a largo plazo en gastos, por lo tanto ya veis el guidance, ya ves Santiago el, el guidance que da muy malo, no, eh, muy malo. Fíjate que está en precios de pre IPO, pero bueno, mientras tanto ha repartir una cantidad de dividendos. Espectacular. El balance está más o menos sano y las y los nuevos barcos que entran son más eficientes, por lo tanto, reducirán el gasto medio por por, kilo, por milla recorrida, ¿no? O sea, en esa renovación de contratos. Pero para mí es, vamos, para mí es una empresa de. de yo no, no le dedico ni tiempo en los resultados, ni, ni tiempo le dedico porque están en la, en la peor de las situaciones para una empresa como, como ellos. Después, sobre GeoGroup, no voy a comentar porque es secreto 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 sumario y qué opinas qué opinas sobre las compañías de leasing como Air y de no nunca las he mirado porque me parecen que son como bancos vale eh, pero con roes menores a bancos y con más exposición al ciclo eh, de más calidad seguramente eh, las directivas pero es que eh, nunca me han interesado ¿eh? y no 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 tengo opinión sobre ellos nuestro amigo Luis de la Torre le mandamos un, un gran abrazo, Luis. Buenas para el Q&A. ¿Cómo habéis visto los resultados de Nike? Llevaba una buena caída y parece que los resultados han gustado. Ah, eh, anticipo mañana en la newsletter. Eh, Edgar no ha preparado una cuanta información sacada de Bloomberg. Ya sabéis que de Bloomberg los mortales no podemos sacarla eh, sobre Nike. Mañana en la newsletter lo tenéis. Edgar, alguna es opinión correcto. de Nike? has visto? No, fíjate, lo único que, que he leído además es que han reducido los inventarios más de lo que se esperaba, por lo tanto es bueno porque han liberado caja. ¿no? Eh, pero bueno, mañana tendréis lo que enviamos: desde el consenso de analistas, lo que piensan los analistas de Nike y, lo, y también la transcripción de la llamada con analistas en español. Está traducida al español. ¿vale? Entonces, lo, cualquiera la, la va a poder leer y vosotros mismos eh, podéis sacar vuestras propias conclusiones. DVD, DVD AGR dice: ¿Qué sector veis interesante seguir? El chipping ha tenido mucho potencial en los últimos años. Ahora no lo veo nada interesante. Pues perfecto. Cuanto menos gente lo vea interesante, mejor. Eh, mejor. Eh, mejor. Mucho mejor. Eh, y, otros, y otros sectores, pues no sabría decirte eh, entretenimiento como as a whole, as, eh, en completo, entretenimiento. Yo estoy mirando muchas cosas de, de entretenimiento. Y... Jalás. Edgar. Que después, el eh, eh, propio DVD matiza la pregunta por si te sirve. Dice, ¿qué sectores tendrían bajo el papel más potencial en un entorno de alta inflación y alto tipos? Eh, empresas con contratos a largo plazo eh, que, que reflejen las, eh, la inflación y con un balance o bien saneado o bien con deuda tipo fijo. Eh, ya, ya no solo por sectores, también por, por empresa, ¿no? Uh -huh. Hay varias preguntas. Las aglutino de Nito Nisber. ¿Algún libro para aprender de contabilidad aplicada a bolsa para alguien que no es financiero? Antes que conteste Edgar, estas mismas preguntas las hemos contestado, la ha contestado Edgar en el Discord, en, en el hilo que tenemos de Club de Lectura. Muy interesante ese hilo. Tiene mucho movimiento. Muchas recomendaciones también vuestras. Ya sabéis que Edgar es un ávido lector. Pasaros por el hilo. ¿eh? Eh, eh, Nito dice libro para aprender contabilidad y también Ander Recomendación de libro para modelizar y análisis de estados financieros. Para modelizar es? no te recomiendo ningún libro eh, porque es que no te vas a aclarar. Eh, los hay, ¿eh? Los hay. Hay uno que es así amarillo que se llama merger and acquisition modeling. Hay otro que es financial modeling, pero no, no. Con libros es que no te vas, no te vas a aclarar. Es mejor que, que eh, te apuntes a un curso. Eh, ya no te digo el mío, ¿eh? O sea, a un curso al que quieras. Eh, pero porque necesitas más guía, no es, es algo mucho más mecánico que, que coger un libro y, y, y leer, ¿no? es que no, no, no lo conseguirás. ¿vale? Después, sobre análisis financiero, eh, decían contabilidad aplicada a bolsa. No sí. existe la contabilidad sí. aplicada a bolsa. No existe, existe la contabilidad. Y la contabilidad hay, y la contabilidad es para todas las empresas. Por tanto, tienes que aprender de, de contabilidad, no de contabilidad aplicada a bolsa. Después puedes mirar análisis financiero. ¿Vale? Para invertir en bolsa. Pero la contabilidad no hay, a contabilidad aplicada a bolsa. Yo siempre les recomiendo un libro, está en español, que es Contabilidad General de Omeñaca, es enorme. Es un libraco, sí. Eh, que te vas a aburrir de él, pero es, es perfecto. Después está Financing Accounting, IFRS, eh, y, y hay varios. O sea, yo cuando no tenía ningún mentor que me, que me ayudara, Amazon era mi amigo buscaba, ¿qué quieres buscar? ¿Fans en accounting? Pues los libros con más recomendaciones y demás, ¿no? Pero yo te digo, para, ya para ahorrarte ese trabajo, pues Contabilidad General de Omeñaca, eh, que es un libro amarillo. Después, ojo, que está el verde que es Supuestos Prácticos, ¿vale? Ese, como complemento si quieres te lo compras, pero el amarillo es, es el de Contabilidad General y después algo que sea más de, 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 de internacional, ¿vale? Y, y ya cuando tengas los eh, cuando tengas eh, las bases, pues directamente te estudias las, las normas contables. Otra punto de mi curso, que te lo dejo fácil. <laughs> David Porras, ¿qué pasa con Níger y Global Adobe? Pues fíjate, David, es muy complicado saber qué, qué va a pasar, pero que no haya noticias es en sí una buena noticia. Al final... Lo hemos comentado, eh, esto sucede en África, hay que tener en cuenta cuando se invierte, lo tienes que meter dentro de los posibles riesgos. Eh, Global Atomic se fue al infierno, creo que llegó a cotizar a 1.30 dólares canadienses o algo así. Poco a poco, sin hacer ruido, ya está casi otra vez en 2.30 y no hay noticias. Y es que al final, no sé, vuelvo a repetir, oye, que lo mismo digo esto y mañana eh, se recrudece todo, pero es que estos estados necesitan. Eh, esas divisas, necesitan esas, eh, eh, esas minas para seguir pagando sus infraestructuras, sus gastos. Parece que la situación política se está normalizando. De una intervención que iba a hacer el ECOWAS inminente, oye, parece ser que, que están en negociaciones y al final, bueno, pues terminará, digo yo, eh, como dijo Oscar Vara, el experto en el canal, terminará por, pues se está cumpliendo todo lo que él dijo, terminará por un gobierno de transición y unas elecciones y no sé, pero tiene pinta de que está todo tranquilo, que eso es una buena noticia. André, Ander Martínez, muy buena pregunta. La subida de la rentabilidad de deuda pública a 10 años puede afectar al Equity Risk Premia. Me da la sensación de que el yield del SP500 es demasiado bajo en comparación con lo que ofrece el Treasury 10 años. Buenísima pregunta, Ander, buenísima. Porque justo, justo esta semana estaba repasando la evolución histórica del Equity Risk Premia, pero voy a explicar qué es. A, antes de, de, de decir, porque claro, seguramente la mayoría de vosotros no sabréis lo que es. ¿no? La Equity Risk Premia es como el extra que se ofrece de media al inversor por, por eh, incurrir en riesgo. Es decir, si tú tienes la rentabilidad libre de riesgo, que se supone? Se supone es el bono a 10 años de la moneda que se referencia a tu empresa. Por ejemplo, para España el, el, el Risk Free Premium es el bono a 10 años del Estado alemán. ¿vale? En Estados Unidos, por pues, Estados Unidos, porque si tiene su propia moneda entonces el diferencial entre la rentabilidad de esa libre de riesgo supuestamente libre de riesgo vale, pero los estados pueden quebrar también y eh, la rentabilidad implícita de las acciones eso es el equity risk premium y muy pocas veces ha estado tan bajo como ahora es decir es lo que tú dices la rentabilidad implícita del índice el s&p 500 es muy baja en relación a la rentabilidad de la tasa libre de riesgo y eso qué te indica varias cosas una que los inversores o bien están esperando que la tasa libre de riesgo baje, ¿vale? O que la rentabilidad de la bolsa suba. Analicemos la segunda parte, que la rentabilidad de la bolsa suba. ¿Qué se está descontando? Que los ingresos suban de las empresas y se mantengan los márgenes, ¿vale? Eso es lo que está descontando. Entonces, si cambian esas expectativas, que es lo que decía yo antes de, de, de jugar con las expectativas, si cambian esas expectativas, es decir, se mantienen los tipos de interés altos y las estimaciones de crecimiento de las empresas se reducen, la bolsa podría eclosionar sin que haya una crisis de por medio, sin que haya una crisis de por medio o que esta crisis sea muy débil, como en 2000-2001. Podría eclosionar, por cambio, simplemente de expectativas. DM, dice Edgar, soy alumno de tu curso de análisis, me gustaría saber qué ha cambiado tu forma de analizar con el tiempo, en qué cosas has notado que has mejorado más. Gracias por el pedazo de curso. Pues en el análisis de deuda, creo yo, es lo que me, más me he centrado últimamente eh, en el análisis del apalancamiento eh, financiero. ¿no? Siempre eh, anteriormente era un inversor que buscaba muy poco apalancamiento o balance muy saneado y ahora me siento cómodo con, con, con balances endeudados. ¿no? Eh, pero bueno, no, no sabría decirte en qué he mejorado. Yo creo que es que es muy difícil. O sea, eh, es muy difícil saber en qué has mejorado, ¿no? Eh, no lo sé, la verdad. Aparte, te puedo decir en lo que me he centrado. ¿En qué he mejorado? Que conozco industrias nuevas, que no, no repito mis errores, eh, que me siento más cómodo con balances apalancados, ese tipo de cosas, quizás. Che, que te veo muy callado. Esto va para ti. Fran Bermúdez, en la facultad de la asignatura de sistemas financieros hay un tema que consiste en análisis fundamental y técnico. ¿Por qué se enseña el análisis técnico si carece de validez, aunque no es profundamente? Bueno, yo, nosotros no decimos que el análisis técnico carezca de validez, ¿vale? Que tampoco se nos enfade alguno, que tampoco es tal que así. Ya, ya el chartista ya te diría, ya es otra cosa. ¿eh? ¿Estás muteado, Che? Ahora sí. Sí, sí, bueno, lo que tú dices. Yo, yo creo que, que se explica porque, bueno, en el mercado se utiliza también. Conocemos a gestores, ¿verdad?, de, de carteras importantes que lo utilizan, al menos eh, marginalmente. Y verdaderamente el fundamento científico tiene poco, realmente. Pero a lo mejor, pues no sé, ¿no? Esto de. Que al final, si todo el mundo hace eso, al final funciona, ¿no? Pues puede ser una profecía autocumplida, ¿no? Podría, podría ser, ¿no? Pero, pero es verdad, ¿no? Es más porque en, en principio la justificación es porque parte del mercado lo utiliza, ¿no? Y es bueno conocerlo también. Y también decir cuál es su fundamento. Claro que es sí. Como, es como cuando explicas, pues, escuelas económicas, ¿no? Tienes que explicar todas las escuelas y después, bueno, tú te quedas con la que para ti tiene más fundamento, ¿no? de AGR, Edgar, te hace dos preguntas. Una es muy graciosa, ¿eh? No es esta de Scorpio Tanker, que es cómo ves su política de recompra, sino dice que si te sientes orgulloso de que el buscador de la SEC tenga tu nombre. <risa> 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 Yo la primera, la primera vez que lo vi. <laughs> no pues la verdad es que no pero o sea ok eh, tiene mi nombre pero ya está eh. y después Escorpio no sé no sé el potencial que tiene eh, lo que sí sé es que a mí me gusta esta política de remuneración de recomprar acciones eh, sí es verdad este trimestre han hecho recompras vale pero desde finales de agosto septiembre no lo han hecho eh, pero bueno han ejercido opciones sobre barcos han reducido deuda etcétera etcétera y yo Creo que todo el dinero que se vaya a bajar deuda y a recomprar acciones es bueno para una empresa que estaba eh, cotizando por debajo del valor de sus activos. ¿no? Está a 0,7, 0,8 veces NAP, por lo tanto está creando, creando mucho valor. ¿no? Y además ese NAP aumenta con el tiempo. Y eso también hay que tenerlo eh, en cuenta. ¿no? Y entonces, no sé el potencial que tiene, pero a mí sí me gusta su política de remuneración. Es decir, si estuvieran por encima de NAP, que repartan dividiendo, pero mientras tanto, que, es, que, se, que se coman todas las acciones que puedan. Vamos a ir cerrando el QA. Edgar, respira, cuenta hasta tres, porque tengo una pregunta muy buena que hace Francisco, pero tú respiras. ¿Qué opinas de los inversores que solo hacen valoraciones por múltiplos, pero nunca modelan las empresas? Acuérdate de que tenemos oyentes por podcast, ¿eh? no te están viendo los gestos. Ya. Eh, eso, no, eso no es valorar empresas Francisco, lo siento eso no es valorar empresas porque qué? múltiplo que te de la industria con respecto a su histórico de un comparable que no es comparable Ya tú puedes utilizar los múltiplos como una, renta, una herramienta más pero no, no valorar empresas por múltiplos yo uso múltiplos por ejemplo para estimar el, el valor terminal pero no son ni múltiplos de mercado ni son múltiplos eh, de, de las comparables, porque no, no tiene ahí se cometen muchísimos errores. Voy a comprar esta empresa que cotiza a, a PER 25 porque las comparables cotizan a PER 30. Pues te vas a comer un truño, pues, pues enorme. Eh, no es que hemos tenido una generación de inversores y yo soy joven, pero no, no me considero dentro de esta generación porque soy un joven viejo. ¿no? Eh, o un viejo joven como queráis como queráis decirlo no que he, hemos estado más de una década con tipos de interés bajos en el que los tipos de interés bajos hace que haya expansión de múltiplos vale eh, es decir baja el equity risk premium que hemos hablado antes y por lo tanto nos hemos acostumbrado a que se paguen 30 veces por eh, beneficios 20 veces de vida y se hagan este tipo de locuras. Y estamos acostumbrados a ello y creemos que en algún momento es que, como los últimos 10 años de media ha estado cotizando esto, va a volver a esto. Eso es una gilipollez. Vamos, que no, 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 no puedo llegar a, a, a decir lo grande que es hacer las cosas así. No, no se hace así. Porque es que te vas a comer truños. Entonces tienes que ser conservador en tus estimaciones. Y una empresa no va a subir de precio porque simplemente los comparables coticen más caros. No, si lo hacen es porque por otras cosas, pero no por eso, ¿no? Eh, entonces, no. no De todas no. maneras, Edgar, y, y me ha gustado mucho el análisis que has hecho del equity premium y, y qué es lo que está esperando la bolsa cuando se reduce. Eh, yo tengo una teoría que la he dicho ya algunas veces en el Sanedrín y es que desde la pandemia ha cambiado el sentimiento hacia, hacia la renta variable. O sea, se le exige menos, porque, porque fue tan rápido el rebote, o sea, pandemia más información, ¿no? Ahora mismo tenemos muchísima información, muchísimos canales por donde informarnos, muchísimos. Eh, que hace que teóricamente, teóricamente, el mercado sea más eficiente, porque cuanto más información pública y más gente tenga información, etcétera, el, el mercado teóricamente es más eficiente. Y desde la pandemia yo creo que con ese rebote tan rápido que tuvo del COVID, eh, eh, digamos que se le exige menos a, a la renta. Es una sensación personal, ¿eh? pero se le exige menos. Y por lo tanto, si se le exige menos, se le exige menos eh, equity premium. Sí, yo. Eh, está claro que la situación después del COVID ha cambiado. ¿eh? Mm. Eh, vamos a ver, seguimos. Ya a, voy a hacer una que nos han dejado dos que nos han dejado también en el Discord del Sanedrin. Edgar te pregunta, Toño, en el cálculo del ROE de empresas con equity negativo eh, por tener mucha autocartera. Fíjate. Equity negativo por tener mucha autocartera. Hay forma de normalizarlo o es mejor no usar el ROE. Estás muteado, Edgar. Utiliza el roce en lugar del ROE. Y tiene equity negativo. Utiliza el roce, es decir, el capital empleado comparando con el beneficio operativo después de impuestos. Y, y ya está. No hace falta que tengas el ROE. Uh -huh. Y Usangar y Luis C. nos preguntaban la mejor manera de cubrir la moneda si compran el bono del tesoro americano a 10 años. Y Luis dice cómo lo puede hacer un retailer. Yo fíjate, la forma ortodoxa sería hacerlo con futuros vale, del dólar. Lo que pasa es que a 10 años te va a ser una jugada complicada. Yo ahí. Eh, me iría por un vehículo, un bono, lo que sea, que tú mires bien en qué invierte y búscate un, un vehículo, ETF o fondo, he dicho bono antes, perdón, fondo, que los hay, que invierte solamente en Treasury americano, incluso mercado hipotecario americano, etcétera, etcétera, te buscas que tenga duración alta, si lo quieres jugar la duración, y, y incluso esos fondos, Tú puedes elegir si quieres en dólar o si quieres en euro. Yo es lo que haría, ¿eh? porque para un retailer, jugarlo eh, que tiene todo el sentido, me compro un Treasury a 10 años con larga duración o a 20, pero después corro el riesgo de divisa, lo que puedo ganar por un lado, perderlo por el otro, quizá yo lo haría así. Eh, vamos a ir terminando. Venga, voy a hacer la última, ¿vale? Que va a ser, venga, este de Jordi Vilar, una compañía que alguna vez hemos comentado por aquí. Llego súper tarde. Eh, una pregunta, si aún se puede. ¿Conocéis la situación de IMPP chico, EV Enterprise Value Negativo y Management Horrendo? Dice, puede que tenga punto de inflexión ahora que han robado los security holders. No. Mira, aquí ha entrado, creo que hace como tres semanas, un inversor activista, que bueno, que activista forzosamente, porque se ha comido una bajada del 50% ¿no? en su en su holding y tenía como creo que el 6, no sé si el 6 o el 16% de las acciones de IMPP. Esta empresa es una asquerosidad y una asquerosidad de, de equipo directivo. Eh, Tienen caja neta, dicen en la presentación de resultados, tenemos un balance super saneado, no necesitamos nada más para crecer y al día siguiente, al día siguiente, eh, no, no un mes, no, no, al día siguiente lanzan una oferta de acciones y se la dan a amiguitos suyos a un precio menor al de cotización. O sea, fuera de, 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 de lo que... De, de esta Sitco. Sitco es compañía de eso, de caca. Muy bien. Oye, pues muchas gracias. Ya me pongo serio con todo el apoyo que nos habéis dado hoy. Muchas gracias. Todo lo que habéis estado viendo el programa. Ya sabéis, mañana, lunes, a las 6 de la tarde, tenemos dos doctores en economía explicándonos qué va a pasar con la inflación. Le podéis hacer preguntas en directo. José Luis Torres es un auténtico crack. Y muchas más cositas que se vieron esta semana. Y esta semana tenéis el last call, última oportunidad para el curso de opciones. Ahí lo dejo. Que tengáis una muy buena entrada de semana. Un fuerte abrazo. Chao, chicos.